Buenos días. ¿Me podrían confirmar si me escuchan? Excelente, gracias. Ok, vamos a esperar la conexión de los demás participantes y los panelistas. Y vamos a empezar en unos minutos más. Gracias. Qué bien que lo estás grabando. Ah, no puse mi video, ya lo voy a poner. ¿Qué? Ah. Ok. Ah, sí, me tienes detenido el video, qué bien. Tú controlas los videos, está perfecto. Ok, déjame ver. No, no creo que te tenga. Tú lo tienes, el video no lo tienes activado. Me dice, no es posible iniciar video, no puede iniciar video porque el anfitrión lo detuvo. A ver, espérame. Creo que te tienes que ir a donde están los participantes. A ver, y darme permiso. Panelistas. Ah, ya tenemos conectados desde ahorita. Sí, ya están. Ah, qué bien. Pero ¿por qué no puedes poner el video? Dice algo ahí. Sí, cuando lo pongo, iniciar video. Ah, ya lo pude. Ya estás. Este. Pero te tuve que hacer co-host para hacer eso. ¿Fue por eso o no lo habías puesto? Yo creo, no, sí, lo había intentado. No me había Ah, bueno, entonces no hay partido, no hay problema. ¿Tú me ves? ¿Me estoy viendo? Sí, perfectamente. En el recuadrito, ¿no? Y la presentación, ¿no? Sí, estoy viendo la presentación yo. A ver. Yo veo unos cuadros negros, pero creo que tiene que ver con el tiempo de refresco, ¿no? Uh-huh. Te está haciendo un Ah, comentario. El Martín está pidiendo el link. Y hubo unos problemas ahí con la imagen y a veces no le ponían el texto. Yo mandé es que yo con el link. Subí en Twitter y lo pusimos en las redes, pero lo pusimos como imagen, ahí la regamos. Sí, sí, sí. Me descubrieron que estoy viejito. Sí, porque esto no le hubiera pasado a un joven. Sí, no, usualmente cuando enviaba la invitación, enviaba el texto donde venía el link y junto la imagen. Porque el PDF que generé, en el PDF le podrías dar clic en el link. Pero usualmente como compartes en redes sociales, un PDF no lo puedes compartir muy bien. Sí, fue lo que hice, ¿no? Lo puse, bueno, sí, lo puse en la mía y en la de la maestría en ciencia de datos. Pero pues subí directo, ¿no? Yo pensé que sí iba a poder cliquear, pero no. No hay problema. Todo se soluciona, no hay problema. Le voy a pasar aquí al Martín. Martín, qué bueno que lo ves, lo viste. Déjame te paso el link.
Okay, ya, ya puedo ver los videos de cada quien. Perfecto. Entonces. Bueno, se están conectando cada vez más. Eso es bueno. Ya le pedí a Martín que nos haga el favor, porque como él es joven, él sí va a saber cómo se hace eso. No, pues te estaba pidiendo compartir el link nada más, ¿no? En el... Sí, se lo pasé a él, pero para saber, pero para que él lo reparta en donde lo están viendo los muchachos, ¿no? Sí, claro. Todavía hace unos 40 minutos mandé un tweet recordando, ¿no? Ah, mira, este cuadro que tienes ahí, el que estás modificando, yo lo veo todo gris. Ese que acá. Ah, ya no se ve. Ahí se ve la presentación nada más. Sí, nada más la presentación. Oh. Ah, ok, claro. Estás modificando otra cosa que no está compartida. Sí, ya. Se ve la presentación. Sí, se ven unos recuadritos. Ah, es que puse, lo voy a quitar. Bueno, ahorita lo quito. Es que puse el video. Sí, no importa. Ya no empieza, ¿no? Sí, ya entendí qué es lo que está pasando, ¿no? Hola, chicos, buenos días. No puedo comenzar el video. ¿Sí me diste permisos, Alfredo, o tú lo tienes que habilitar? Lo acabo de hacer. Lo acabo de hacer. Intento, por favor. Ok, me voy a... Ah, creo que ya. Ya. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Bien. ¿Cuántas personas tenemos? 32 personas, ¿verdad? Muy bien. Sí, ahí vamos. Qué bien. 32 personas tempraneras. Sí. Voy a hacer una prueba solo para ver que no voy a tener problemas con compartir la pantalla. ¿Les parece antes de comenzar? Sí, yo la detuve. Intenta muy bien, pantalla. Déjame ver. Sí, voy a despegar el video un rato. Okay. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, con Zoom, ¿no? Sí, con Zoom. Uh-huh. Y ahí sí. ¿Se pierde un poco así o es mejor proyectarla? Yo creo que es mejor proyectarla en toda la pantalla, ¿no? De esta manera. No, yo también. Toda pantalla. Es pantalla completa. Se ve mucho muy mejor. Bien. Entonces, sí, parece que está, que funciona bien. Muy bien. Entonces voy a detener esto y bueno, ya. Le regreso el mando a Alfredo, parece que hay dos comentarios. Ah, muy bien, excelente. Nos están comentando que se ve bien. Muchas gracias. Ok. Muy bien. A ver. Ya estoy con él. Oye, ¿por qué aparezco dos veces? Es lo que estaba notando, no sé por qué estás dos veces. Ah, me puse una imagen. ¿Sabes qué? Voy a salir y vuelvo a entrar. No vaya a ser que... Creo que la regué ahí. Bueno, esa... Qué bien, se está conectando más gente. Sí, ya casi 40 personas. Sí. Yo sugiero que demos unos 5 minutos más para que se conecte el mayor número de personas. Pues no. A ver, pon tu cámara, Julio, por favor. Ah, ok. No. Voy a quitar, yo creo que puedo quitar uno de los bots.
Sí, sí, elimina, sí, elimina. Déjame quito este. Ah, ya quité. Creo que quité a todos. Ahí estás. Creo que te saqué, ¿no, Julio? De... No, Julio todavía está, Julio todavía está en la pantalla. Ahí está. Uh-huh. A ver, vamos a ver, hay más comentarios. Excelente, ya van 45. Unos minutos más y ya empezamos. Muy bien. Muy bien, chicos, gracias por sus comentarios en el chat. Ya saben que en lo que se conecta Julio, ustedes saben que pues en el chat pueden, ahorita les va a explicar bien Alfredo, el doctor Alfredo, cómo va a trabajar, cómo va a funcionar todo, pero si tienen preguntas, sugerencias, dudas, ya saben que en el chat pueden ustedes interaccionar con nosotros. Gracias por estar aquí, ¿eh? Ahorita vamos a comenzar. Alfredo decidió dar 5 minutos más, a ver si se conectan más personas. Entonces, pues, muchas gracias por acompañarnos. A ver. Están preguntando, Alfredo, si va a estar disponible la grabación después. Sí, claro, está grabándose y vamos a distribuirlo. Bueno, chicos, igual tenemos ya 60 participantes. Como ustedes pueden ver, es interesante, ¿verdad? Ver los problemas que puede tener algunos de estas herramientas como Zoom. Justamente es uno de los problemas que tiene de hackeo, que, bueno, si alguien obtiene el link, ¿verdad? Y puede entrar a la conferencia, pues a nosotros solo nos ha tocado por el momento un poco de música y pero en otras ocasiones incluso pueden enviar imágenes y todo, y ese pues es un problema grave que la gente que ha desarrollado esta herramienta está trabajando para poder que no tenga esa vulnerabilidad, ¿verdad? Están trabajando para poder eliminar esos hoyos de seguridad que tienen justamente. Pero bueno. ¿Estás compartiendo algo, Alfredo? ¿O todavía no? Bueno, Alfredo también. Alfredo, yo ya no te escucho. No, estoy mandando la invitación a Julio otra vez. Muy bien. Te respondo. Mientras él responde, esperemos. Yo creo que... Bueno, al menos ya no escuchamos los sonidos, ¿no? Es una ventaja ya. Sí, claro. Sí, buenos días a todos. Hay mucha gente saludando y... 61 pues, participantes. Va a esperar unos 2 minutitos más a ver si puede reconectar Julio y ya vamos a empezar. Sí. ¿Qué te parece si te comunicas tal vez por teléfono con él para saber qué está sucediendo? A lo mejor le puedes ayudar. Sí. ¿No? ¿Por teléfono? Sí, así es. Voy a comunicarme con él. Perfecto. Tú me dices cuándo comenzamos, Alfredo. Ok. Bueno, ya nos agarraron de estación. Hay personas aquí mandando saludos a sus novios, a sus novias. Pero estamos bastante contentos de que estén aquí. Ya tenemos 64 participantes. Uno de los panelistas, el doctor Julio, estaba teniendo problemas con su conexión.
Entonces, bueno, el doctor Alfredo y el doctor Julio están hablando ahora por teléfono para ver cómo se le puede ayudar a Julio. Y bueno, mientras tanto, para que no se aburran, si tienen alguna pregunta o algo, pues la pueden poner ahí en el chat y yo intentaré responderla. No estoy segura, pero creo que Alfredo está compartiendo una foto de él en el CERN, justamente ahí en la parte pues donde están todo lo de almacenamiento de datos y todo, que es de lo que se va a hablar también en esta plática. Entonces, bueno, pues va, Alfredo nos va a comentar cómo está estructurada la plática, pero para que no se aburran, yo les voy a comenzar a platicar un poquito, pues qué es lo que hacemos en el CERN, ¿verdad? Entonces, yo les voy a hablar, el CERN, de hecho, es un laboratorio que se encuentra en la frontera entre Francia y Suiza. Es un laboratorio, en este momento, que tiene el acelerador más grande del mundo. Estamos viendo que ya regresó Alfredo. Alfredo, ¿cómo van las cosas con Julio? Al parecer ya está por solucionarlo. Entonces, para no retrasar más, vamos a empezar. Ah, perfecto. Ok. Voy a compartir la presentación. Sí. Nada más confírmeme que están viéndolo. Sí. Correcto. Bueno, pues muchas gracias a los 67 participantes que tenemos. Estamos muy sorprendidos por el interés en este evento y pues muy contentos por eso. Bueno, este webinar le llamamos Físicas de Partículas, desde el bosón de Higgs hasta la computación cuántica. Básicamente queremos abarcar temas de interés general sobre la física que se desarrolla en el CERN, qué conexión tiene con diferentes áreas, con otras áreas del conocimiento, y básicamente cómo hay áreas emergentes, las cuales se están integrando a los análisis que hacemos, a las investigaciones, como la inteligencia artificial, como la computación cuántica, y cómo se espera que en el futuro lleguen a contribuir en el desarrollo de nuestras investigaciones. Quiero empezar presentando al grupo de panelistas. Bueno, son colegas y amigos los cuales desarrollamos investigaciones en común que están ligadas ya sea a la física de partículas en CERN o al análisis de los datos. Voy a empezar por la doctora Cecilia Uribe. Ella es una profesora e investigadora del Instituto de Ciencias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la UAP. Ella hace investigación en física de altas energías y es miembro del experimento CMS del CERN. Además de que se enfoca en el desarrollo de detectores y análisis de datos de quarks pesados. Entonces aquí tenemos una foto muy, muy buena de ella en el detector CMS. Ahora bien, quiero presentarme. Yo soy el doctor Alfredo Castañeda. Soy igual un profesor investigador de la Universidad de Sonora, miembro también de la colaboración CMS del CERN. Yo me enfoco más en búsqueda de física más allá del modelo estándar, que es sobre todo buscar indicios de partículas que den una, tratar de dar una explicación de la composición de la materia oscura, básicamente. También hago trabajo de desarrollo de optimización de detectores por medio de simulación de Monte Carlo. Y últimamente me he estado interesando mucho en la integración de algoritmos de inteligencia artificial y análisis de lo que le llama Big Data. El tercer participante, que esperemos que se pueda reconectar, es el doctor Julio Weissman. Él es un profesor investigador de la Universidad de Sonora. Es el coordinador de la maestría en ciencia de datos. Esta maestría es de reciente creación. Él hace lógica difusa y él también se especializa en el aprendizaje automático, lo que tiene que ver con básicamente lo que se le conoce como machine learning. Aquí están sus datos y su página de internet. Bueno, el programa de este webinar va a ser el siguiente. Vamos a tener una exposición seguida de una sesión de preguntas y respuestas. Y la dividimos en tres secciones. La primera exposición tiene que ver con la física de partículas en general, un poco de lo que es el CERN, el gran colisionador de hadrones y los descubrimientos relevantes que han pasado en los últimos años.
Las preguntas que pueden hacer ya sea durante la exposición, donde el orador no va a poder responderlas porque va a estar enfocado en la plática, pero los demás podemos tratar de responderla. Y si no, pues se da en la sesión de preguntas y respuestas, que es al acabar cada sección. Esa es la primera sección. La segunda sección sería acerca de los desarrollos tecnológicos que han sido impulsados desde el CERN. Nos interesa mucho que la gente conozca de lo que, no solo de lo que hace el CERN desde la ciencia básica, desde la ciencia, desde la física, sino lo que tiene que ver con la transferencia de tecnología, los prototipos y los, las contribuciones que se hacen desde las investigaciones desde el CERN hasta la sociedad, hasta desarrollos que impactan a la sociedad, básicamente. Y la tercera plática tiene que ver con las áreas emergentes. Ahorita se habla mucho de lo que es la inteligencia artificial, se empieza a hablar bastante de lo que es la computación cuántica. Estas áreas indudablemente van a tener una relación, o ya tiene una relación, de hecho, con lo que es las investigaciones del CERN. Y vamos a platicar un poco sobre eso. Entonces, también seguimos nuestra sesión de preguntas y respuestas. Y al final, pues vamos a cerrar con una discusión general de los temas. Bueno, entonces para empezar, vamos a empezar con la primera sección y pues le dejo básicamente la batuta a la doctora Cecilia para que nos hable de esto. Sí, muy bien. Alfredo, parece que Julio se pudo conectar al final, pero no con su correo con el que tenía originalmente el registro, entonces está como participante, no como panelista. Entonces, puso en el chat un comentario. Entonces, si gustas ver eso. Y ahorita yo lo corrijo eso. Perfecto. Gracias. Gracias. Mientras tanto, yo les voy a compartir mi pantalla para poder comenzar, ¿verdad?, con lo que yo les quiero platicar hoy. Entonces, Alfredo, por favor, nada más confírmame que estás viendo mi pantalla. Sí, todo bien, se ve muy bien. Perfecto. Bueno, pues yo les quiero hablar un poco, tenemos el tiempo limitado porque pues somos tres panelistas, tres conferencistas, y hay muchas cosas obviamente que no, en las que no podemos entrar en detalle debido al tiempo, pero yo voy a intentar de una forma básica y algunos detalles, platicarles un poco qué es lo que hacemos en este laboratorio que les estaba platicando, ¿verdad?, que se encuentra en la frontera entre Suiza y Francia, llamado el CERN, y también les voy a platicar un poco en general sobre la física de partículas, ¿ok? Entonces, muy bien. ¿Qué es el universo? Nos preguntamos nosotros, ¿no? Los humanos, la curiosidad que tienen por entender qué es todo lo que nos rodea, cómo lo analizamos, cómo lo describimos, cómo se comporta. Pues sabemos que, grosso modo, ¿verdad?, y de una forma fácil de decirlo, el universo lo es todo. Pero para entender las cosas grandes, ¿verdad?, pues debemos de comenzar, ¿verdad?, muchas veces con las cosas pequeñas. Para ello vamos a transportarnos a un lugar increíble en la frontera de Suiza y Francia, que es justamente el acelerador de partículas, ¿verdad?, este laboratorio llamado CERN, y su acelerador de partículas llamado el Large Hadron Collider, que quiere decir el gran colisionador de hadrones. Como les comentaba, se encuentra justamente en la frontera entre dos países, entre Francia y Ginebra, ¿verdad? Y es al momento el acelerador más poderoso del mundo. Más de 10,000 físicos e ingenieros de 85 diferentes países alrededor del mundo han trabajado justamente, ¿verdad?, para poder, por varias décadas, para construir este acelerador de partículas, el LHC, como nosotros lo llamamos también por sus siglas en inglés. Los orígenes del CERN resulta cuando Europa está dividida tratando de recuperarse del holocausto de la Segunda Guerra Mundial,
Y al final de los 40, un grupo de científicos, visionarios y políticos de todo el mundo, de varios lugares del mundo, vieron en la ciencia fundamental justamente una herramienta para unificar los países. Por tanto, en mayo de 1954, los trabajos de construcción inician en el sitio que se ha elegido justamente, como les comento, en esta frontera, ¿verdad?, entre estos dos países de Francia y Suiza. La ciudad más cercana a este lugar, a este laboratorio, es Ginebra, justamente. La Organización Europea para la Investigación Nuclear, por sus siglas en francés, ¿verdad?, CERN, comenzó con un número inicial de 12 países miembros y luego, obviamente, esto ha venido aumentando con los años. Pero, ¿qué hacemos en el CERN? Pues en el CERN nosotros intentamos responder preguntas fundamentales, ¿verdad? Como si existen bloques fundamentales de la materia, cuántas fuerzas, ¿verdad?, e interacciones fundamentales existen para que estos bloques puedan interaccionar entre sí. ¿Cuáles son las reglas de este juego? Pues nuestro entendimiento actual con respecto a lo pequeño es el modelo moderno del átomo. Yo les quiero presentar aquí esta caricatura, ¿verdad? Porque es una caricatura de un átomo, porque como ustedes saben, cuando hablamos de cosas tan pequeñas, moviéndose a velocidades cercanas a las de la luz, velocidades muy, muy grandes, recuerden que la luz se mueve a 300.000 kilómetros por segundo, entonces ya no podemos hablar de algo clásico, ya no podemos pensar, imaginarlos como el día a día, porque aquí tenemos velocidades bajas comparadas con la de la luz y tenemos cosas pues relativamente grandes. Entonces aquí, como ustedes podrán ver, estamos hablando de partículas pequeñísimas, ¿verdad? Incluso algunas que creemos que ya son fundamentales, y entonces tenemos que hablar de la cuántica relativista, de la teoría de campos. Entonces, muchas veces nuestra idea, ¿verdad?, de imaginarnos estas partículas cuánticas relativistas, pues se queda corta, porque hay que entender primero lo que está detrás de esto, la física cuántica, la relatividad, la teoría de campos, para medio poder, ¿verdad?, imaginarnos con nuestra imaginación, digamos, reducida por el mundo en el que vivimos. Normalmente nuestra experiencia es a través de las interacciones que tenemos, nuestra vista, nuestro oído, etcétera. Entonces, a veces realmente es complicado imaginarse esto, pero a nivel matemático hay muchas cosas que sí podemos describir muy bien, por supuesto. Entonces, yo sé que hay un público que tenemos el día de hoy muy variado y tal vez haya personas que no estén muy acostumbradas a escuchar la notación científica. Para aquellos que tengan este caso, pues simplemente déjenme decirles que cuando nosotros ponemos, por ejemplo, ¿verdad?, un 10 a la menos 5, se tienen que imaginar un punto, luego 4 ceros y un 1 al final, o sea, es un número pequeño. Y luego cuando ponemos, por ejemplo, 1 por 10 a la 5, entonces tenemos un 1 y 5 ceros enfrente, que sería un número grande. Entonces, esta notación científica es bastante buena porque nos permite expresar cantidades muy grandes o muy pequeñas de una forma muy sencilla. Entonces, observen aquí que nosotros estamos hablando, por ejemplo, de un núcleo donde nosotros tenemos los electrones, los neutrones y los protones, ¿verdad?, dentro del núcleo. Y luego tenemos, ¿verdad?, pues, les digo, estos electrones que en principio, cuando nosotros nos platican las primeras veces sobre los átomos, nos dicen que los electrones giran alrededor del núcleo. Pero tengan cuidado con esta imagen, les digo, es una caricatura, porque como estamos hablando de algo cuántico relativista, los electrones no están completamente bien definidos y nosotros podemos hablar de nubes de electrones, es decir, de probabilidades de dónde el electrón se puede encontrar, pero no como en física clásica de decir aquí se encuentra, en esta posición, en este momento, ¿verdad? Porque es la cuestión dentro del átomo, pues, y les digo, como son partículas cuántico-relativistas, es un poco más complicada. Nada más para que tengan idea de estos números. Estamos diciendo que los quarks deben ser menor de 10 a la menos 19 metros, es decir, un 0.18 ceros, un 1 al final, así de chiquititos.
Entonces, para que ustedes tengan una perspectiva, ¿verdad?, de los tamaños de los que estamos hablando, si ustedes se imaginaran que los protones y los neutrones tienen 10 centímetros de diámetro, lo cual no es verdad, pero los vamos a amplificar para imaginarnos que, cómo son las cosas dentro del átomo. Si tuvieran estos protones y neutrones 10 centímetros de diámetro, entonces los electrones y los quarks medirían menos de 0.1 milímetro y el diámetro del átomo sería de 10 kilómetros de distancia. O sea, entonces ustedes se pueden dar cuenta que la mayor parte del átomo, básicamente del volumen de un átomo, es espacio vacío. Y esto ya es bastante interesante. El peso real, digamos, del átomo viene realmente del núcleo, que es donde están condensadas, ¿verdad?, estos quarks formando esos neutrones y protones. Ahí está otra vez la escala del átomo, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, son pues tamaños otra vez pequeñísimos y nosotros estamos estudiando, les digo, creemos que el quark y el electrón son partículas elementales, pero hey, antes creíamos que el átomo era algo elemental, ¿verdad? Los griegos, de hecho, le llamaron átomo porque es algo pues, que no se puede dividir. Ahora sabemos que el nombre está mal, pero por cuestiones históricas, pues se le ha quedado el nombre, ¿no? Y entonces, bueno, eso es hasta el momento nuestra idea. Entonces, ¿cuáles son las piezas de este Lego universal, verdad? Para crear toda la materia que vemos. Bueno, pues resulta que tenemos, de hecho, si por ejemplo alguien les dijera, queremos que nos crees un universo, ¿no? Equivalente al que ustedes están viendo aquí. ¿Qué productos necesitas? ¿Qué productos básicos necesitas para crear el universo? Lo único que ustedes tendrían que pedir serían dos quarks, uno que se llama el up y otro que se llama el down. Y también tendrían que pedir el leptón, que es un electrón. Es el electrón, ustedes están más familiarizados, porque si no fuera por los electrones, pues no, incluso no estaríamos hoy aquí platicando, ¿verdad? Que son los que nos dan la electricidad y nos permiten proyectar cosas en una computadora, por ejemplo. Entonces, con esos tres piezas fundamentales, ¿verdad? Esos tres piezas del Lego, nosotros, de hecho, podemos, ¿verdad?, formar protones y neutrones. Y recuerden que para formar átomos, una vez que ustedes tienen protones, neutrones y electrones, pues básicamente pueden formar todos los elementos que existen en la naturaleza. Entonces, eso es lo que ustedes tendrían que pedir, ¿verdad?, si quisieran formar el universo, esos tres elementos. Ahora bien, las cosas obviamente son más complicadas, yo lo simplifiqué un poco, ¿verdad? Pero otra vez, si lo pensáramos en términos de una caricatura, un protón pues contiene estos tres quarks que ya dijimos, un protón tiene dos de tipo up, ¿verdad? Y uno down, son los sabores que les llamamos, ¿verdad? Simplemente para divertirnos ponemos estos nombres. Y el neutrón tendría dos quarks de tipo down y uno de tipo up. Entonces, con eso podrían ustedes, ¿verdad?, formar estos átomos y todos los elementos del universo agregando algunos electrones. Hasta ahora les digo, no se ha observado ninguna estructura del quark o del electrón y por eso creemos que son fundamentales. Ahora bien, lo que estamos diciendo aquí es bastante profundo y poderoso, ¿eh?, aunque se los esté poniendo de caricatura. Porque resulta que con estos elementos que les estoy proporcionando aquí, ustedes pueden crear todo lo que existe en el universo. Todo, los aliens, los planetas, las galaxias, absolutamente todo. Entonces observen cómo estos pequeños elementos fundamentales les pueden ustedes dar todo lo que nosotros vemos en el universo. Bueno, casi todo. Para allá vamos, pero bastante de lo que vemos de la materia visible, etcétera, y la antimateria, de hecho, también sería con esto. Ya les dije, simplemente tendrían que agarrar protones, neutrones, ¿verdad? Mezclarlos allá, poner algunos electrones, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, aquí habríamos formado el átomo de helio usando dos protones, dos neutrones y dos electrones. De esa forma, si ustedes lo multiplican, ¿verdad?, millones y billones de veces, ¿qué crean? Pues crean el universo, ¿verdad?, en el que nosotros vivimos. Pero esto no es la historia final. Ustedes saben, la ecuación más famosa en el mundo nos dice que la masa y la energía son equivalentes. Entonces, así que la energía, ¿verdad?, de colisión en el CERN,
les voy a explicar, ¿verdad? Hacemos chocar protones contra protones y también otros tipos de iones pesados, como los de plomo, por ejemplo, pero nos vamos a concentrar hoy en los protones contra protones, que son la mayoría, la mayor parte del año, corremos, cuando estamos corriendo el experimento, haciendo chocar protones contra protones. Y esto se utiliza porque con esta energía, entre más energía les demos a estos protones, pues vamos a poder producir otras cosas interesantes, ¿verdad? Entonces, básicamente estos legos los hacemos chocar y de allá, porque tenemos una energía muy grande, salen cosas muy interesantes. Claro, ustedes ciertamente no van a salir dinosaurios, ¿verdad? Pero lo quise poner acá, ¿verdad? Porque es interesante que les cuente que justamente el ser se encuentra en el pie de las montañas Jura, el origen del periodo jurásico, debido a que encontraron muchos huesos de dinosaurios allá. Pero de hecho lo que CERN está haciendo va más allá del tiempo de los dinosaurios, ¿verdad? Es decir, es como si nosotros hubiésemos creado una máquina del tiempo, ¿verdad? Porque hace básicamente 14 mil millones de años, ¿verdad? Antes había otras cosas en el universo que ahora podemos crear en el CERN. Entonces, es como si hubiéramos hecho una máquina del tiempo para poder viajar, ¿verdad?, hacia atrás en el tiempo, porque lo que estamos recreando en nuestro acelerador con estas colisiones es justamente, ¿verdad?, unos momentos, unos segundos después de la gran explosión, que es como creemos que se originó todo el universo, y podemos estudiar básicamente esta sopa caliente de quarks, ¿verdad?, que son los que luego van a poder formar estos elementos que nosotros conocemos y, bueno, van a tener que formar otras partículas que no existen más en este momento y las estamos creando ahí en el acelerador. Y estas, muchas de estas partículas, ¿verdad?, van a decaer rápidamente a otras y a través, ¿verdad?, de sus decaimientos nosotros vamos a poder averiguar qué sucedió. Entonces, tenemos varias, de hecho, piezas fundamentales, ¿verdad? Al momento, por ejemplo, de la gran explosión, teníamos los 6 quarks, que son los que nosotros hemos, digamos, reconocido, ¿verdad?, a nivel experimental y teórico, y leptones. Les comentaba, el leptón más famoso es el electrón, pero pues también hay otros, como el muón, el tau y sus neutrinos, ¿verdad?, que son como fantasmas porque tienen una masa muy pequeñita. Y también existe la antimateria, ¿verdad? Es decir, cada partícula va a tener su correspondiente antipartícula. Entonces, por ejemplo, el electrón tiene al positrón o el antielectrón. El anti-op, su partícula es el op. Y así con todas las partículas que hemos encontrado, ¿verdad? Pues van a tener su antipartícula. Una de las propiedades es que si una partícula tiene carga, pues su antipartícula va a tener la carga eléctrica opuesta. En el caso del electrón, ¿verdad?, por ejemplo, es -1 y el positrón sería +1. Pero hay algunas otras partículas que son la misma antipartícula, por ejemplo, porque no tienen carga. El fotón no tiene carga, es neutro, y entonces su antipartícula es el fotón también. Entonces, hasta donde nosotros sabemos, prácticamente no hay antimateria en nuestro universo. Y para hacer las cosas aún más complicadas, les comento, pues una vez que se han creado estas cosas súper interesantes en nuestros detectores, ¿verdad?, básicamente desaparecen y decaen en otras cosas. Entonces tenemos que ser como detectives para poder reconstruir lo que pasó y para poder saber qué partículas se crearon allá. Entonces, nuevamente, si nosotros nos imaginamos, por ejemplo, 2 protones con sus contenidos de quarks y gluones también, que son los que van a hacer que estén ahí juntos todos ellos, son otras partículas, que son de hecho los portadores de algo que se llama la fuerza fuerte, que reina justamente allá en esas dimensiones tan pequeñas. Resulta que cuando ellos choquen, ¿verdad?, por ejemplo, si tenemos un haz de protones viniendo a 4 TeV y otro viniendo a 4 TeV, pues la burbuja de energía que vamos a crear con esos choques va a ser, en este caso, de 8 TeV. Entonces, hemos logrado incrementar, obviamente, la energía, ¿verdad?, y esa energía nos va a poder permitir crear otras partículas interesantes. Pero claro, estos 8 TeV, en este ejemplo que estoy poniendo, nosotros no vamos a poder crear nada más grande que 8 TeV de masa, ¿no? Entonces, entre más energía podamos crear, pues más partículas masivas y más cosas interesantes van a resultar de allá.
La última vez que corrimos en el CERN, ahorita está obviamente parado por lo del COVID y porque también estábamos haciendo algunas mejoras en los detectores y en el acelerador mismo, pero corrimos a 13 TeVs, o sea, 7.5 cada haz de protones viniendo y chocando y formando 13, pero la energía nominal de hecho es de 14 TeVs. Entonces, cuando volvamos a correr el experimento, esperamos alcanzar 14 TeVs y vamos a hacer los choques más rápidos, más frecuentes, para tener pues más eventos interesantes. Pero, ¿cómo creamos las partículas en realidad? Pues les voy a hablar muy, muy rápido, ¿verdad? Les digo del LHC, que se encuentra justamente en este lugar donde les dije, en, cerca de Ginebra. Y entonces lo que hacemos es que hacemos que estos protones giren en este anillo de 27 kilómetros, ¿verdad?, de periferia y van a velocidades tan cercanas a las de la luz, de hecho que pueden darle 11.000 veces por segundo, ¿verdad? La vuelta de tan rápido que van. Entonces, este debe ser uno de los lugares más vacíos en el sistema solar, por donde el tubo, por donde pasan los protones, porque no queremos que ellos choquen con nada, no debe haber ninguna partícula, estamos hablando de polvo, cosas así, solo los protones, entonces es bastante, se encuentra al vacío, un vacío bastante bueno, ¿verdad? Es cerca de 10 veces más baja la presión en esos tubos que en la Luna, por ejemplo. También es uno de los lugares más fríos en el universo, ¿verdad? Con una temperatura de menos 271.3 grados Celsius, más frío que el espacio exterior. Eso porque necesitamos también imanes superconductores y para que se logre, ¿verdad?, esa propiedad de superconductividad donde no va a haber resistencias, ¿verdad?, para que se puedan producir estas corrientes tan grandes que necesitamos para desviar los protones alrededor, ¿verdad?, de este círculo. Entonces, pues, vamos a necesitar estas temperaturas superfrías. Pero cuando el choque se logra, o sea, cuando se está logrando hacer estos choques de protones contra protones, resulta que en un volumen tan pequeño, por una pequeña fracción de segundo, las temperaturas pueden ser mayores a 1,000,000,000 de veces aquellas en el corazón del Sol. Cada día trabajan más de 10,000 científicos en el CERN, entonces es realmente de muchos lugares del mundo, entonces realmente es una empresa muy, muy grande, ¿verdad?, la que estamos retomando aquí para hacer todos estos experimentos y obviamente los detectores que se han construido dentro, ¿verdad?, para poder hacer esta toma de datos y ver qué es lo que está sucediendo en las colisiones, pues tienen que ser muy precisos, ¿verdad? Entonces, estos detectores, por ejemplo, necesitan ser capaces de guardar, ¿verdad?, 600 millones de colisiones de protones por segundo, por ejemplo. Al final nos vamos quedando con números más pequeños ya que vamos haciendo los filtros a nivel de hardware, es decir, de detectores, de electrónica y a nivel de software de computación también. Observen, esta es una foto, ¿verdad?, frontal del detector de CMS y ni cuenta si habían dado que aquí hay 3 personas, de hecho, ¿verdad?, dentro del detector. Entonces son cosas muy, muy grandes. Como ya les dije, se encuentra aquí en la frontera entre estos dos países de Francia y Suiza y hay 4 experimentos que son los más importantes, CMS, LHCb, ATLAS y ALICE. Puebla, donde yo soy profesora, trabaja en 2 experimentos, CMS, que es donde su servidora trabaja, y ALICE, que es donde tenemos otros colegas trabajando. Entonces, pues aquí tenemos otro diagrama, ¿verdad?, donde podemos ver el detector de CMS que aquí adrede se ha partido, ¿verdad?, se ve cómo se ha hecho en partes y cuando obviamente se toman los datos, todo esto tiene que estar cerrado para que pues no salgan, no escapen las partículas, queremos que se queden allá. Entonces, básicamente cada una de esas capas contiene detectores muy, muy sensibles que tienen un propósito, ¿verdad?, para diferentes partículas, es decir, detectar todas estas partículas. Algunas viven muy poquito y decaen inmediatamente, otras viven mucho, como los muones, y entonces cada detector, cada capa del detector tiene una función muy importante para este trabajo, para poder reconstruir, ¿verdad?, justamente esto. Voy a ir un poco más rápido.
Entonces, les digo, básicamente son detectores muy, muy poderosos. Aquí está otra foto del detector también abierto. Aquí está el tubo, ¿verdad?, por donde pasan los protones, y esto se va a cerrar justamente para cuando se comienzan a hacer, pues, estas medidas. Entonces, básicamente, en una caricatura otra vez, un muón sería una de las pocas partículas, ¿verdad?, que puede atravesar todo el detector, y como ustedes pueden ver, va dejando energía en algunos de estos detectores, y a través de esas energías y de momentos, ¿verdad?, de estas partículas, nosotros podemos reconstruir qué tipo de partículas han pasado por ahí. Claro, tenemos cantidades de partículas que decaen en diferentes cosas, ¿verdad?, en diferentes otras partículas, y hay las que son más masivas, más pesadas, que viven algunos picosegundos, 10 a la menos 12 segundos, ¿verdad? No las vamos a poder registrar, pero sí vamos a poder registrar sus decaimientos que van a otras partículas estables, y son esos decaimientos los que nos van a poder decir qué ha sucedido. Entonces, hay muchas personas, de hecho, en el experimento nuestro, trabajando, hay más de 3,500 científicos ya al momento trabajando, por ejemplo, en CMS. Les voy a pasar rápidamente una animación de cómo se ven, digamos, los protones, ¿verdad?, en esta trayectoria hasta que llegan a uno de los colisionadores y chocan. Entonces, ahí tenemos estos protones que se lanzan, ¿verdad? Tenemos una serie de aceleradores. Cada uno de estos aceleradores les va a dar más y más y más y más energía, ¿verdad? Hasta que llegan al SPS, que es uno de los aceleradores antes de pasar justamente al LHC, que es el que le va a dar al final esta energía de 7 TeV a cada uno de los haces para que al final dé una energía de colisión de 14 TeV. Entonces, aquí es como si fuéramos, ¿verdad?, viendo por el túnel qué es lo que está sucediendo. Y si entráramos y pudiéramos a nivel caricatura ver estos protones, ¿verdad?, vemos que compuestos de quarks están ahí todos, ¿verdad?, oscilando. Entonces van con mucha energía, llegan a alguno de los experimentos, en este caso es el detector de Atlas, ¿verdad?, unos bonches, ¿verdad?, unos montoncitos de protones de un lado, de otro, chocan, y entonces se van a crear aquí todas estas trazas, ¿verdad?, de las partículas, les llamamos hits, ¿verdad?, a los rastros que van dejando, y luego hay que reconstruir pues todo eso para poder saber qué choques, qué sucedió allá. Bueno, entonces voy a saltarme ese video porque no tenemos mucho tiempo. Esto es otra representación también de partículas que fueron registradas en CMS. Y, por ejemplo, para el bosón de Higgs, otra vez, que es una de las partículas pues más importantes que se han descubierto en el CERN, ¿verdad? Justamente CMS y Atlas, los dos experimentos que la reportaron el 4 de julio del 2012, pues se ve acá, ¿verdad?, cómo del choque de estos protones, ¿verdad?, se están generando un Higgs que no vamos a ver en nuestros detectores porque es decae muy rápido, es muy pesado, y produce otros bosones, ¿verdad?, bastante pesados. En este caso podemos pensar en algo que se llama los Z0, y luego esos decaen a otras partículas que sí podemos registrar en nuestro detector como electrón positrón y muón antimuón. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Bueno, pues vemos justamente algo que creemos que fue un bosón de Higgs, ¿verdad? Y justamente se ven, ¿verdad?, los muones aquí en rojo, y se ven estas torres verdes, que sería el electrón y el positrón también marcando ahí las torres, ¿verdad?, básicamente de la energía que han depositado. Esta es una gráfica de la confirmación del bosón de Higgs. Les digo, se descubrió en el 2012, pero en el 2013, obviamente, con más datos, pudimos crear, ¿verdad?, esta gráfica con una señal un poco más grande aquí del Higgs. Vemos que la masa es la forma en que nosotros podemos identificar una partícula. Vemos que la masa alrededor de 125 es justamente este pico del bosón de Higgs, y los otros picos que aparecen acá están relacionados con otras partículas y otros decaimientos. Muy rápido les voy a pasar un video del campo del Higgs. Resulta que el Higgs es muy, muy importante, incluso algunos le llaman la partícula de Dios, porque resulta que el Higgs o el campo del Higgs realmente es el que le va a dar la masa a todo lo que existe en el universo que tiene masa. Entonces, estas partículas, entre más interactúen con el bosón de Higgs, más masa van a crear.
y aquellas partículas que no tienen interacción con el bosón de Higgs, pues no van a tener masa, como es el caso a través del fotón. Los neutrinos también, que son muy pequeñitos, tienen una masa pequeñísima, pues interactúan muy, muy poco también con el campo de Higgs y por eso no tienen masas. Entonces, finalmente, estamos hablando aquí del modelo estándar, que grosso modo, ¿verdad? Pues estas son las partículas que nosotros hemos, a lo largo de 70 años, básicamente, ¿verdad? Llegado a proponer estas propiedades, estas partículas. Entonces, tenemos 6 quarks de diferentes sabores. Yo les hablé bastante de up y down, que les dije que son los ingredientes para hacer todo lo que estamos viendo en el universo visible. Les hablé del electrón también bastante y del muón, pues son 6 leptones. Y también tenemos fuerzas fundamentales, ¿verdad? Como la fuerza débil, el Z y el W son bosones también que tienen que ver con la fuerza débil, como los decaimientos radioactivos, esta fuerza es la responsable de eso. El gamma, que tiene que ver con la fuerza electromagnética, y el gluón, que les platicaba yo, que es el que hace que los quarks se queden allá adentro, ¿verdad? Del protón, del neutrón. Y el Higgs, por supuesto, que les comenté que se descubrió en el 2012 y es el que le da masa a todas las partículas que tienen masa. Entonces, ya nada más para terminar, pues les puedo decir que de lo que hemos hablado y del universo visible que nosotros tenemos y de lo que les platiqué yo hoy es simplemente el 5%, de hecho un poco menos del 5%, y creemos que todo lo demás que está componiendo el universo tiene que ver con materia oscura y energía oscura. La materia oscura creemos que es alrededor del 25%, la energía oscura del 70%. Y ustedes pueden decir, bueno, pero si no han visto ni han detectado la materia oscura o la energía oscura, ¿cómo pueden saber que existe? Bueno, pues resulta que tenemos indicaciones, ¿verdad? Porque si nosotros vemos, por ejemplo, cómo se comportan las galaxias, vemos que se comportan, ¿verdad?, como si tuvieran más materia de la que podemos observar. Y entonces sabemos que debe de haber algo allá, y por eso le llamamos materia oscura, porque no la estamos viendo, debe haber algo allá que está haciendo que se comporte a manera gravitacional de esa manera. Y entonces tenemos, pues, que investigar, ¿verdad? Estamos intentando en el CERN, si es que existe, ¿verdad?, esta materia oscura, pues tal vez crearla en el CERN. No sabemos si tenemos las energías necesarias para hacerlo, pero es por eso que seguimos trabajando. La energía oscura tiene que ver también con que el universo se está expandiendo, ¿verdad? Y la forma también en que se está expandiendo y todo nos da una indicación que debe haber más energía también que no sabemos, ¿verdad?, de dónde esté, digamos, propiciándose y todo esto. Entonces son interrogantes, ¿verdad? Hay bastantes cosas que resolver todavía en el CERN. Entonces estamos preguntándonos qué es lo que realmente está acelerando el universo, por qué no hay tanta materia, antimateria, ¿verdad? Tenemos obviamente más materia, ¿qué es la materia oscura? ¿Hay dimensiones extras en nuestro universo? Entonces estas son unas de las pocas preguntas que tenemos. Hay muchísimas preguntas más por resolver y es por eso que seguimos trabajando en el CERN. Yo ya para terminar mi plática les comento que nosotros en la BUAB estamos trabajando con, creando, armando estos aceleradores de partículas para poder medir muones. También se van a mandar al CERN en algún momento para los próximos años que vienen, donde vamos a tener mayor número de choques, mayor luminosidad, ¿verdad?, de protones por tiempo, por segundo. Y esperamos encontrar cosas muy interesantes. Y también trabajamos en simulaciones y en análisis de datos. Entonces, bueno, al final pueden también hacer preguntas si las tienen. Por el momento los dejo con Alfredo, que también tiene cosas muy interesantes que nos va a comentar. Y les doy las gracias por la atención a esta plática. Entonces, ahora dejo de compartir y vamos con Alfredo. Gracias. Muchas gracias, Cecilia. Quizás estaba pensando que, bueno, hay unas preguntas todavía en el chat. Igual, si pudieras darle respuesta mientras yo expongo. Muy bien, claro que sí. ¿No? También estaba quizás preguntando si alguien quería preguntar por voz de los participantes, pero creo que para eso tienen que hacer una solicitud. Entonces, si alguien quiere hacerlo, también adelante, ¿no? Que es en este momento.
Muy bien, en lo que tú platicas, entonces yo voy por las preguntas e intentaré responder las que el mayor, han hecho. El mayor número de preguntas. Sí, correcto. Sí, perfecto. Gracias. Entonces yo voy a proyectar mi presentación. Un momento. Ok. Desconecto mi cámara para que te... Pues yo lo veo, vamos a ver cómo se ve. Presentaciones. Por cierto, ¿pasaste quizás el video del CMS o no? Puse el video del LHC donde chocan las partículas al final en el detector de Atlas. Ya no puse la colisión dentro de CMS. Para completar tu video, voy a poner un poquito nomás de la visita virtual que tuvimos a CMS, donde perfecto. Se ve el detector. Lo voy a pasar de forma rápida. Entonces, para complementar. La excelente. De la doctora Cecilia, en la Universidad de Sonora tuvimos el noviembre pasado un tour virtual al detector CMS, uno de los que comentó la doctora y al cual somos miembros colaboradores. Nosotros estábamos en la Universidad de Sonora y había uno de nuestros colegas en el sitio, en el detector CMS, y estuvo transmitiendo en vivo. Él tuvo la oportunidad de bajar al detector. El detector se encuentra a 100 metros abajo de la Tierra. Tuvo la oportunidad de entrar a la caverna, de ver el detector, y es lo que les voy a proyectar ahora mismo. Vamos a ver. ¿Ya? Sí. So are you down in the cavern right now? I am, yes. Okay, so you're in front of the detector itself, okay. Right, so what you're seeing in front of, and hopefully at the moment, is in fact a piece of the end cap of the calorimeter, which has been extracted to its almost furthest open position. And we'll walk around so you can see more the center of the detector in the moment, okay? Aquí lo que está pasando es que está nuestro colega en el detector. El detector tiene una simetría cilíndrica. Y cuando entran en un periodo de que tienen que remover ciertos dispositivos, cierta electrónica, tienen que básicamente separarlo. Es lo que por eso está comentando que ahorita el detector está abierto. Usualmente cuando está en funcionamiento es compacto, está cerrado porque, bueno, hay radiación, hay choque de partículas. Y cuando está en periodo de mantenimiento, pues se abre. Entonces vamos a dar un poco. Okay. Did you understand? Please go. Aquí se ve básicamente, esta vista te da la oportunidad de ver cómo se, bueno, cuando se armaron todos estos grandes detectores, lo que se hizo es bajar componente por componente por esta abertura que se ve ahí, y se armó o se integró todo ya estando en el lugar donde va a estar el detector. Pues aquí lo que pueden ver es la cámara que él tenía proyectaba esta abertura por donde se estaban bajando. Se bajaron cuando se empezó a construir este detector. Las partes fueron bajando por ese túnel que ven ahí. O sea, se ensambló, no se bajó obviamente todo el detector, sino que se fue ensamblando parte por parte y todas las partes fueron bajando por ese túnel que ven. Sí, go ahead, please. Everything about an experiment like this, you see, from the scale of this thing, this is a massive piece of engineering as well. The prototyping of the detectors that we want. Miren, aquí incluso se puede ver una persona que está en una de estas tipo grúas, está pues básicamente trabajando en alguno de los componentes. Aquí se puede ver claramente la persona que está ahí. Detectores. Y los detectores. Puede ver, por ejemplo, todos los tipos de conexiones. Cables entre los detectores, que es donde se recolecta la señal de las partículas que pasan. Todas esas señales se recolectan, se mandan por estos cables de alta velocidad, se mandan a las computadoras, que es donde se procesa la información y se pueden obtener propiedades de las partículas, básicamente todos los datos que nosotros analizamos. Por eso. Yeah, I don't want to interrupt you, but what you're seeing there basically, in the red is iron, and this is basically the return with a run detector. El momento de las partículas, sobre is
for visitors beyond this. This is normally the external. You see these orange pads at the bottom here? Yeah? And there's one here and there's one on the other side. And effectively, when we move these discs in and out, we float, which holds the superconducting coil. Yes, sir? Yeah, I just showed it with my... meters underground here. Yeah, great. So now he... ahora... está teniendo bastante acceso. Tiene bastante acceso, sí. Now, okay, and you see in the center of that end cap, there's a hole, and normally between that hole there, going through the middle of the detector, through the. Ahí lo que está apuntando básicamente es donde llegan los haces de partículas, los protones, de un lado y del otro, y bueno, se hacen colisionar. Entonces, básicamente ese es el punto de, digamos, el punto de colisión del experimento. Okay. Bueno, vi que había una mano levantada. Vamos a ver. Atendí. Uy, bueno, no alcanzo. Question and answer. Bueno, parece que ya desapareció. ¿Me está escuchando? ¿Pueden confirmar, por favor? Bueno. Ok, muchas gracias. Me apareció ver una mano levantada, pero bueno, ya no la veo. Correcto. Bueno, vamos a dar igual oportunidad al final para no hacer tan larga la presentación, para que ya si alguien quiere decir algo al final de la presentación. Muy bien, la sección que yo quiero exponer ahora con ustedes es algo que no es muy común que se discuta cuando se habla del CERN. Usualmente cuando hablamos del CERN, nosotros nos imaginamos en el bosón de Higgs, en las partículas elementales, en los quarks, en las fuerzas fundamentales y en física fundamental, básicamente física que resulta interesante desde el punto de vista de la curiosidad del humano, pero que a la vez no se habla mucho del impacto o del desarrollo que se hace para llegar a ese objetivo. Usualmente, como bueno, una de las preguntas que ahora hicieron es de la observación de las partículas, de su decaimiento y de que si se hacía de forma experimental o teórica. Usualmente, como función es que bueno, se hace la teoría va antes del experimento. La teoría, por ejemplo, un ejemplo muy claro, el bosón de Higgs fue la teoría del bosón de Higgs fue desarrollada hace muchos años. Se predijo sus modos de decaimiento, a qué tipo de partículas iba a decaer, con qué tipo de probabilidad y muchas cosas teóricas. Pero la tecnología de ese tiempo no era suficiente para detectarlo, para ver una señal. Entonces, hasta que pasaron décadas, se dio la posibilidad con la construcción del acelerador de hadrones, los experimentos del CERN, de poder observarlo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se tuvo que tener un desarrollo tecnológico para alcanzar el objetivo que era la observación del bosón de Higgs. Este desarrollo tecnológico es en el que me quiero centrar ahora. Este es el desarrollo tecnológico, el cual está motivado por la física fundamental, también puede ser aplicado a diferentes áreas de la vida. Áreas, digamos, que tengan varios impacto social. Como pueden ver aquí, en el CERN, que es especialista en aceleradores de partículas, el CERN se especializa en crear detectores de partículas y en cómputo. Son las tres áreas, digamos, fuertes del CERN. Y bueno, cada una de ellas pues tiene una subdivisión, también, digamos, áreas de análisis de datos, de cómo crear vacíos, de cómo enfriar los experimentos, tecnología de campos magnéticos, tecnología de ciencia de materiales, medición de partículas, obviamente, electrónica, protección contra la radiación, ya que en este experimento se crea un entorno de radiación muy, muy, muy fuerte,
sensores, robótica, superconductividad, una serie de cosas que involucran estas tecnologías y que pueden ser transportados en ciertos casos hacia áreas como la ciencia médicas, como las aplicaciones aeroespaciales, la industria y otras tecnologías emergentes, que es algo que vamos a hablar en la siguiente participación. Entonces, lo que me quiero centrar un poco ahorita más es en las aplicaciones en el área de física médica, que creo que es donde ha impactado un poco más los desarrollos del CERN. Esto va muy de la mano de los del reciente necesidad, pues, de atención en el área médica, de los generar desarrollos que sirvan a la sociedad y que vayan acompañados también de investigación y de siempre ir un poco más adelante de lo que ya se tiene. ¿Cómo se hace esto? Bueno, primeramente tú tienes una idea o se desarrolla una idea en el laboratorio. Si la idea es buena, por lo general se crea una patente. Si esta patente es aprobada, pues bueno, ya viene la producción en masa, básicamente, de ese producto. Entonces, en el CERN lo que se hace básicamente es esas pruebas, crear el prototipo, la patente, y usualmente después esas patentes se tienen que distribuir a ciertas industrias o ciertas compañías que se encargan de, digamos, ya la fase de producción en masa. Entonces, básicamente es el ciclo. Ok. Uno de los ejemplos más claros es el PET, el PET, Positron Emission Tomography, bueno, en español sería la tomografía por emisión de positrones. Fue uno de los primeros aparatos en los cuales tuvo su uso médico, básicamente, pero que usaba principios fundamentales de la física de partículas. En este caso lo que pasa es que al paciente, el cual tiene alguna enfermedad, se le inyecta un material, un isótopo radioactivo. Dicha sustancia tiene la propiedad de que se activa en ciertas áreas donde usualmente se encuentran ese tejido dañado, ciertas enfermedades. Se activa por ciertas reacciones químicas. Mediante esa activación libera partículas que se llaman positrones. Los positrones son las antipartículas de los electrones. Con una partícula, antipartícula se encuentra, pues se genera un proceso de aniquilación y ese proceso de aniquilación libera fotones, básicamente. Libera dos fotones que viajan en dirección opuestas. Esos fotones son detectados por medio de esta cámara de PET, como se muestra en la imagen, y por medio de la intensidad de la energía de esos fotones, se puede básicamente reconstruir una imagen que te dé información de dónde está localizada ese tejido dañado, por ejemplo, o esa parte dañada del ser humano. Entonces, esta tecnología se empezó a utilizar en el CERN. Por ejemplo, en este cuadro abajo se puede ver una primera imagen generada por una cámara de PET, donde se muestra con esta misma técnica cómo se pudo sacar una imagen del esqueleto de un ratón. Con este concepto. Estas imágenes fueron tomadas en 1977. Obviamente, las primeras pruebas, las primeras cámaras de PET, con el paso del tiempo, pues se fueron desarrollando, evolucionando, y bueno, más tecnología se le fue añadiendo. Más sin embargo, se conservó el principio básico que era esta interacción entre partículas, el proceso de aniquilación entre electrón y positrón en estas cámaras. Otro de los desarrollos tecnológicos es la terapia por protones. Terapia por protones es algo relativamente nuevo. Es algo que se está usando cada vez más. Desgraciadamente, para este tipo de tratamientos por protones, pues no se encuentra disponible muchas veces en países en desarrollo como México. Más sin embargo, en países como Europa, Estados Unidos, pues estos centros de terapia por protones están siendo cada vez más populares. Obviamente tiene que ver con el grado de desarrollo tecnológico y la economía. Pero básicamente esta terapia de protones surgió como una alternativa a la terapia por radiación por rayos X. Solamente los rayos X se usan para combatir ciertos tipos de tumores.
Mas sin embargo, los rayos X tienen la característica de que no solo atacan al tumor, sino atacan, entran al cuerpo y pueden también causar daño a tejido sano. Entonces, pues muchas veces pasaba de que el tratamiento se hacía por rayos X, puede que el tumor, puede que se diera un poco, pero había, digamos, algunos efectos colaterales, por ejemplo, por esta radiación al tejido sano, básicamente. Fue cuando surgió la idea de usar los protones en vez de los rayos X. Los protones también tienen la propiedad de que también atraviesan el tejido, pero hasta cierta profundidad no causan daño al tejido sano, es decir, no liberan alta dosis de energía o de radiación. Y hasta cierto punto es donde liberan con la mayor intensidad o mayor dosis de energía, básicamente. Usualmente este punto se puede ver en la gráfica, básicamente. Hay cierta penetración y hasta cierto punto los protones liberan la energía. Usualmente ese punto se puede configurar, digamos, o calibrar para que coincida con el área que está afectada por dicho tumor. Es decir, la terapia por protones tiene la característica de que daña solamente el tejido, el tumor, o sea, la parte dañada del cuerpo humano. La desventaja es que obviamente necesitas un aparato, un sincrotrón, que es el que te acelera estas fuentes de protones hasta cierta energía, que es la energía necesaria para esta terapia, para atacar a los tumores. Usualmente aquí pueden ver una representación en la imagen que está hacia abajo, donde se aceleran los protones. Es muy similar si se fijan, esta foto y lo que les acababan de presentar a la doctora Cecilia, es muy similar el diseño, pues es un círculo, es un acelerador circular, donde desembocan, en este caso, bueno, desemboca en ciertos puntos esos haces de protones, y usualmente donde desembocan es donde está el paciente, donde se puede ver aquí en la cámara de tratamiento, básicamente en la imagen de la derecha. Entonces, un proceso que, digamos, es un método que se ha usado para tratamiento de tumores y que resulta muy efectivo. La desventaja, como les comento, es que no es totalmente accesible a la mayoría de las personas. Entonces, es una parte pues no tan buena de estos tratamientos, digamos. Otro de los avances es la imagen por resonancia magnética. En este caso, no hay daño al cuerpo humano, ya que no se libera radiación. Es una técnica no invasiva, básicamente para poder ser capaz de visualizar órganos, tejidos, huesos. Y se basa básicamente en el uso de campos magnéticos de gran intensidad, combinado con ondas de radio, los cuales los átomos sienten este campo magnético, se alinean hasta cierta posición. Dependiendo de esa alineación, pues es posible tener esas señales y reconstruir una imagen, ya sea de los órganos, de tejidos y demás del cuerpo humano. Entonces, otra de las tecnologías que se usa en esta transferencia de tecnología. Aparte de eso, de los prototipos, de la transferencia de energía, CERN está constantemente, digamos, dedica parte de su trabajo, de su investigación, a buscar formas de cómo ayudar a la sociedad con los conocimientos y la tecnología que se encuentra allá. Ahora, muy recientemente, con esta pandemia del COVID-19, varios científicos, varias gente que trabaja en el CERN, se dedicó a pensar cómo ayudar, cómo contribuir para analizar, para hacer, digamos, algún esfuerzo para contribuir a combatir este virus. Por ejemplo, uno de los esfuerzos que hizo el CERN es de construir prototipos de respiradores artificiales, pues ya que básicamente en los experimentos muchas veces se trabaja con sistemas de gas, cómo regular sistemas de gas que son usados por los detectores. Entonces, usando los mismos principios, gente desarrolló prototipos de respiradores artificiales. No solamente uno, hubo varios grupos que se reunieron y plantearon varios prototipos. Algunos de ellos se fueron más adelante, allá hasta las certificaciones, incluso quizás la producción en un futuro de ellos. Y otros se quedaron, digamos, en la prueba de concepto, más sin embargo, pues todos ellos son valiosos.
En una segunda colaboración lo que se hizo es que el CERN también contribuyó a proveer ese, digamos, los sistemas de cómputo que usualmente se usan para analizar los datos de las colisiones, pues en este caso los puso a disposición de los científicos para generar simulaciones, por ejemplo, de cómo era la dinámica molecular del virus, del COVID, que sirvieran para tener un poco más de conocimiento en cuanto a la estructura, cómo evoluciona, cuál es la dinámica, y en dado caso, pues que esta información sirviera también para buscar formas de cómo atacarlo, básicamente. Entonces, aquí pongo un link también de toda la información concerniente a los esfuerzos del CERN para combatir esta pandemia. Y bueno, este fue solo un ejemplo de las áreas en las cuales el CERN contribuye socialmente. Por el momento vamos a, bueno, estoy viendo que ahí hay varias preguntas. No sé, Cecilia, que estuviste respondiendo algunas o... Sí, de hecho, estoy respondiendo, ya respondí varias, pero aún están algunas por ahí pendientes que sigo respondiendo. Excelente, muy bien. Bueno, entonces vamos a darle paso a la última sección de este webinar. Esperemos que sea posible. Voy a darle, bueno, el doctor Julio tuvo unos problemas, pero vamos a ver. Julio, si me estás escuchando. Bueno, y listo. ¿Me escuchas? Sí, excelente. Dame un momento, voy a presentar. Ponerlo. Sí, sí. Ahí tuve unos problemas, entré, salí, me bloqueó, volví a entrar, no sé qué me pasó. Sí, eso no hay problema. Ya lo resolvimos de alguna manera, ¿no? Cuando digas. Pues de una vez empezamos, lo que les voy a contar yo es sobre algunas áreas emergentes que se están utilizando en el CERN, principalmente la parte que tiene que ver con el análisis de datos. Y una de las áreas que, si bien en el CERN es uno de los mejores ejemplos y de los problemas más difíciles para poder desarrollar técnicas, sobre todo de redes neuronales profundas, todas esas técnicas se pueden utilizar en otras cosas. Entonces, pero vamos a hablar rápidamente, por favor, vamos a hablar rápidamente de qué es la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Pues la inteligencia artificial ha ido cambiando conforme ha pasado el tiempo, así que voy a ver qué es la inteligencia artificial desde el punto de vista de la cultura popular, ¿no? Entonces, en los años 60, no sé si a alguno de ustedes les tocó el Santo Enmascarado de Plata, pero si ustedes ven, no sé, el Doctor Who o el Santo Enmascarado de Plata, la inteligencia artificial se pensaba que era una especie de chamana dentro de una caja, ¿no? Las computadoras todavía no tenían teclados ni tenían pantallas, entonces se pensaba que la inteligencia artificial era algo que estaba dentro de una computadora gigante que le hablabas con un micrófono que te contestaba, que le podías preguntar, por ejemplo, qué iba a pasar mañana, dónde estaba el malo, cuál iba a ser el clima dentro de un año, podía predecir el futuro, pero si le ponías a hacer una operación matemática, se calentaba y sacaba humo y tardaba, ¿no? Entonces había básicamente un desconocimiento total. Y esto también pasaba desde el punto de vista científico. En los años 60 se dijo, en 5 años le van a ganar al ajedrez, al campeón mundial le va a ganar una computadora. En 10 años vamos a tener un traductor en línea del ruso al inglés. Era plena Guerra Fría. En 10 años, y prometieron miles de cosas. Llegan los años 70, y en los años 70 se descubre la complejidad computacional. Se sabe, porque en los años 60 se pensaba que si aumentaba la capacidad computacional y se mejoraban los algoritmos, se iban a poder resolver las cosas. En los años 70 se demuestra que teóricamente que hay problemas que son inherentemente no deterministamente polinomiales. ¿Qué significa? Que si yo tengo un problema, conforme aumenta la complejidad del problema, el tiempo que requiero para resolverlo aumenta exponencialmente. ¿Qué es lo que pasa? Llega lo que se llama el invierno de la inteligencia artificial. Se cortan todos los fondos, se deja de investigar en redes neuronales, se deja de investigar en prácticamente todo. Y hacia finales de los 70, la inteligencia artificial era el equivalente al Arturito.
era una cosa que se veía muy simpática, que hacía ruiditos y que no servía para nada. Para resolver los problemas lo que necesitaba era una espada láser y una fuerza mística, ¿no? Pasamos a los años 80, la siguiente. Y entonces en los años 80, ¿se quedó bloqueada? ¿Bueno? No, no, sí te escuchamos, sí te escuchamos. Perfecto. Bueno, pasamos a los años 80. Y en los años 80 empiezan las computadoras personales. Creo que se quedó atorada la presentación. Ah, la imagen es verdad, ¿eh? Se ve gris, de hecho. Ahora sí ya, ya la estás proyectando a Terminator. Perfecto. Ahora sí. Sí. En los años 80 empiezan a haber computadoras personales y entonces la inteligencia artificial son los fierros. Y los fierros se tienen que parecer a los humanos. Y ser inteligencia artificial es algo que se parece al humano y es malo. Y nos va a destruir. Entonces empieza a haber esa es un poco la idea de la inteligencia artificial. Existen pocos apoyos, existe poca capacidad, pero ya empieza a haber una idea más clara y empieza a popularizarse el uso de las computadoras. En los años 90, al menos las cosas quedan más claras. En los años 90 sigue siendo mala la inteligencia artificial, principalmente sigue siendo dañina para la humanidad, pero al menos ya queda claro que la inteligencia artificial está en el software, no en el hardware, ¿no? Como Matrix. Entonces, empezamos a tener una cosa más clara y hacia finales de los 90 ocurre algo muy importante. Una compañía empieza a entrar en el negocio del Internet utilizando un algoritmo de inteligencia artificial y con ese algoritmo de inteligencia artificial prácticamente destroza toda su competencia y esa compañía se llama Google. Y entonces empieza a haber muchas compañías como Google, como Facebook, como todas las compañías basadas en Internet, donde la capacidad que les da de sobrevivir y de mejorar su competencia es precisamente el uso de algoritmos de inteligencia artificial. Y en los años 2000, entonces, empieza a haber un cambio. Julio, nomás me avisas cuando, en qué dispositivo vamos. Ya, cambio. Por ya. Favor. Listo. En los años... No, una antes. Ah, ok. En los años 2000, la inteligencia artificial se vuelve buena, ¿sí? Y la vamos a usar para mejorar nuestra vida, ¿no? Que es Wall-E, ¿no? Y en los años 2010, pues, la década pasada, pues, es la década de los Avengers, ¿no? Y curiosamente, en la década pasada regresamos a la época del santo, donde la inteligencia artificial tú le hablas, te contéstate, pero ya ahorita lo sabemos porque hay desarrollos tecnológicos muy impresionantes que nos permite tener procesamiento de lenguaje natural, reconocimiento de lenguaje natural, procesamiento de imágenes, reconocimiento, que permiten creer que todas esas cosas van a llegar a ser posibles. Y eso se da por avances tecnológicos que provienen del desarrollo científico y muchos de esos desarrollos científicos que impactan directamente en la vida de todos en esto, se desarrollan en lugares como el CERN. Entonces, si pasamos a la siguiente, ¿la inteligencia artificial actualmente qué es? La inteligencia artificial actualmente es algo que nosotros podemos ver como en la película del AlphaGo, un algoritmo que resuelve, que le gana al campeón mundial de Go 10 años antes de lo que estaba previsto, o como puede ser los autos autónomos, que todavía lo vemos muy lejos, pero la inteligencia artificial es algo que ahorita todos los que estamos aquí en el webinar, ya hemos usado alrededor, no sé, serán unas 20 veces en lo que llevamos del día, ¿no? Cuando ustedes hacen una traducción en Google, por ejemplo, o alguien quiere hacer una traducción del letón al tamil, seguramente los que programaron el traductor, que funciona muy bien, no saben ni letón ni tamil. Lo que saben es inteligencia artificial. Y un montón de información en letón y el tamil y en otros idiomas, ¿no? Cuando ustedes utilizan un filtro, por ejemplo, para envejecer, para ser joven, para hacer que parezca mujer, como estamos cuando cualquier filtro que están utilizando en cualquier red social que utilicen, están utilizando inteligencia artificial. Es más, los que ven TikTok y se preguntan, ¿por qué empiezo a ver un TikTok y me tengo que pasar media hora viendo TikToks uno tras otro? Es porque el sistema para seleccionar cuál TikTok te ponen después del otro es un método de inteligencia artificial para generar adicción. Y lo curioso, está publicado como un artículo científico, ¿no? Cuando ustedes usan Uber, seleccionar cuál es el chofer, a quién le van a dar, seleccionar las trayectorias, seleccionar los tiempos, seleccionar los costos, todo eso son algoritmos de inteligencia artificial. Si ustedes tienen un teléfono y lo tienen prendido, ahorita su teléfono ha hecho
cientos de algoritmos de inteligencia artificial, y si no es el teléfono se comunica con internet y los servidores de Google o los servidores de Facebook están haciendo cosas de inteligencia artificial con sus datos, ¿no? Entonces, y lo más interesante es que todo esto que les estoy diciendo de inteligencia artificial que están utilizando ustedes actualmente, todo pertenece a un subgrupo de la inteligencia artificial que se llama aprendizaje automático o machine learning en inglés, porque aprendizaje en máquina suena espantoso, ¿no? Y y dentro de ese grupo que es el aprendizaje en máquina, donde yo le doy ejemplos y yo aprendo a imitarlos y a inferir qué es lo que va a pasar, básicamente es un sistema donde genera inferencias, todos estos pertenecen a un subgrupo que se llaman redes neuronales profundas. Y esas redes neuronales profundas básicamente es el presente de la inteligencia artificial. Entonces, ¿podemos pasar a la siguiente? Las redes neuronales profundas, voy a tratar de irme rápido, son simplemente las redes neuronales originales, son simplemente un montón, cada circulito que está ahí es una operación donde llegan muchas entradas, se multiplican por un peso, se suman y les aplicas una función la más sencilla posible. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo pongo una entrada, por ejemplo, una imagen, la descompongo en píxeles, pues tengo 784, van pasando y entonces la salida tiene que ser dígitos del 0 al 9. Bueno, si yo me equivoco, utilizo un método de optimización, el cual va a ir de manera muy eficiente, se llama backpropagation, va a ir ajustando pesos y después de un montón de veces que lo haga, ¿puedes pasar al siguiente? Entonces, vamos a tener que cuando yo le meta una imagen que yo no conocía, va a ir descomponiéndolo en conceptos cada vez más abstractos, por ejemplo, segmentos, luego va a ir reconociendo, por ejemplo, circulitos y palitos, y luego va a ir reconociendo que es un 9, ¿sí? Entonces, esto es básicamente lo que hacen. Y esto es básicamente lo que se hacía y la inteligencia artificial, las redes neuronales, tenían ciertas limitaciones, porque no había suficientes datos y porque esto estaba muy limitado, hasta que a alguien, que se llama Jan LeCun, que trabaja en la Universidad de Nueva York, se le ocurrió que decía, bueno, si yo tengo una imagen, ¿puedes pasar a la siguiente? Si yo tengo una imagen, la imagen no solamente tiene información, cada píxel no es independiente de sí. La imagen, la información que tengo de los píxeles que se encuentran alrededor de la imagen, también es información que hay que verla todo en conjunto. Entonces, ¿qué tal si yo utilizo lo que se llama un filtro convolucional, donde yo estoy utilizando la información local toda junta para generar una característica? Y entonces lo que hago es que voy generando características. Y fíjense que el filtro convolucional no es más que pesos que multiplicas. Lo que pasa es que los multiplico igual para cualquier sección de la imagen. Lo sumo y luego les aplico una función no lineal para que salgan y los guardo en otro lado. Y si lo puedo hacer con una imagen que lo veo aquí en X y Y y el valor de los píxeles, pues es una imagen blanco y negro. ¿Qué pasa si yo en vez de tener una sola imagen, pues pongo tres, una detrás de otra? Y una es R, G y B y ya tengo imágenes a color. ¿Qué pasa si en vez de tener tres, pongo esas tres multiplicadas por 10, 30? Bueno, pues son el RGB en un instante, en otro instante, en otro instante, en otro instante. Entonces ya tengo un video, ¿sí? ¿Podemos pasar a la que sigue? Y entonces, a mí como que se me están cortando con unos cuadritos blancos, ¿no? Que no me dejan ver. Ah, perfecto. Ya lo quité, es que estaba respondiendo unos comentarios, pero ya. Perfecto. Entonces, pues fíjense, yo tengo una imagen que genera imágenes que podrían ser, que genera muchas capas, que podrían ser 20, 30, 200 capas, que a su vez le reduzco la dimensión, o sea, básicamente les bajo la calidad de esas imágenes, lo vuelvo a pasar por otra imagen, les vuelvo a bajarla así muchas veces. Y eso me permite extraer características cada vez más complejas y me permite analizarlo. Y entonces tenemos redes neuronales que resuelven problemas que antes parecían imposibles de resolver. ¿Sí? Entonces, estos modelos, ¿cuántos parámetros necesitan? Pues estos modelos, así como están aquí platicados, parecerían que es un modelo chiquito, pero en realidad son modelos muy grandes. Por ejemplo, el AlexNet, que es una de las redes, las primeras redes que demostraron reconocer imágenes mejor que un ser humano, por ejemplo,
usaba 60 millones de parámetros. BGG16, que es un modelo que se utiliza mucho en un montón de aplicaciones, son 138 millones de parámetros, ¿no? Fíjense, el problema es que tenemos que aprender un montón de parámetros y entonces dices, y si yo entreno para tantos millones de parámetros, pues me estoy aprendiendo de memoria las imágenes, no estoy aprendiendo nada. Lo interesante es que sí aprende, generaliza. ¿Por qué? No sabemos todavía. Esto es parte de la investigación de por qué funcionan las redes neuronales profundas. Las redes convolucionales funcionan muy bien, hacen cosas que nadie había podido hacer, pero no sabemos por qué. Siguiente, por favor. Bueno, y aquí con esto dejo un poco hasta aquí la idea general de las imágenes de las redes neuronales. Y ahorita retomo yo con la computación cuántica y voy a dejar aquí a Alfredo que les cuente las aplicaciones que se hacen con las redes neuronales en el CERN. Sí, sí, gracias Julio. Sí, como lo decía Julio, o sea, las redes neuronales no son nuevas, tienen muchos años de desarrollo y usualmente, como lo dice, uno de los mayores logros que han tenido es el de identificar patrones de imagen, por medio de imágenes, básicamente identificación de objetos, y es una tecnología que la vemos día a día, como lo dice él, en los celulares, pues, identificación facial, cada vez más complejo, obviamente, cada vez con un sistema más preciso, modelos más bien entrenados, pero sin embargo el concepto sigue siendo el mismo. Ahora bien, ¿qué requieren las redes neuronales? Requieren de grandes cantidades de datos para ser entrenadas. Es un modelo. Tú estás entrenando un modelo, básicamente. Está aprendiendo, básicamente. Debido a que requiere grandes datos para ser entrenados, pues, a la gente que trabaja en el CERN, el CERN es uno de los experimentos que recolectan más datos en el mundo, pues, varia gente está empezando o ya tiene tiempo tratando de cómo aprovechar esos algoritmos, esas redes neuronales para sacar algún provecho de los datos. Uno de los ejemplos más exitosos hasta el momento es la identificación de partículas. Por ejemplo, si ven en el recuadro a la derecha, hay partículas que se llaman jets, que de hecho fue alguna de las preguntas que pusieron en el chat. Los jets son partículas formadas por hadrones usualmente, y los hadrones son partículas formadas con quarks. Es decir, nosotros los quarks no los observamos directamente. Los quarks, de hecho, por un principio que se llama de confinamiento, los quarks no pueden estar en estado libre. Es decir, se recombinan y forman otro tipo de partículas que se llama hadrones. Este proceso de recombinación forma una lluvia de partículas que se le conoce como jet. Ahí está básicamente representada la imagen. Esas partículas jets, cada una de las partículas que conforman estos jets, depositan energía en ciertos detectores específicos. Básicamente son los calorímetros. Los calorímetros son detectores que detectan la deposición de energía de ciertas partículas. Entonces, si esa deposición de energía de las partículas la transformas a una imagen, a un patrón, como se ve en el cuadro a la derecha, con ciertas intensidades, donde cada intensidad tiene que ver con la intensidad de energía que esa partícula depositó, pues básicamente lo que tienes es una imagen en un plano bidimensional. Bueno, aquí obviamente, como el detector es circular, hay un aplanamiento de esa imagen, hay una conversión y puedes hacerlo en un plano bidimensional, básicamente. Ahora bien, esas imágenes, esos datos de jets, tú en los datos reales tienes millones de ellas, pues. Y dependiendo del patrón de esta imagen, tú puedes inferir qué tipo de quark, cuál es el quark que produjo ese jet. Debido a los patrones, qué tan disperso están las partículas, si hay solamente el pico de energía está en un lugar, o son dos picos, o varios son patrones, que por ejemplo, tú puedes meterlo en una red neuronal de detección de imágenes. Primero con simulación, tú le dices, esta imagen de deposición de energía corresponde, con simulación tú conoces el origen, entonces puedes decir, corresponde a un quark tipo B o un quark tipo C. Generas miles o millones de estas imágenes, lo metes a una red neuronal como la que Julio acaba de presentar para detección de patrones de imágenes y entrenas un modelo el cual
Después puedes contrastar o usar con datos experimentales, en el cual ya nomás tienes la imagen, ya no le das la información del origen, y el modelo es capaz de predecirte con cierta probabilidad, dependiendo que también fue entrenado, si ese jet corresponde a un quark de cierto tipo, a qué tipo de quark corresponde. Entonces, este es uno de los ejemplos más exitosos y que usualmente se usan en el experimento para reconocimiento de quarks, básicamente. Y como este, pues actualmente se están implementando otro tipo de técnicas, no necesariamente para imágenes. Los datos del CNN pueden ser interpretados como imágenes, como pues básicamente como propiedades de partículas. Hay veces que tenemos para un evento en física de partículas, básicamente es la colisión de dos protones. Para cada evento tenemos una colección de partículas, básicamente que es el producto de esa colisión. Esas partículas tienen una identidad, son muones, son electrones, y son otro tipo de partículas compuestas, son bosones, y cada una de ellas tiene propiedades, tienes energía, momento, dirección, trayectoria. Entonces, es una colección de variables. Entonces, todos los métodos que tengan que ver con análisis de muchas variables o multivariate análisis encajan dentro del análisis o de lo que se puede utilizar para extraer información necesaria. Entonces, algunas veces va a ser en forma de esta red neuronal, en otras ocasiones va a ser otro tipo de arquitectura de red neuronal, pero al final de cuentas, pues, para cierto tipo de tareas o cierto tipo de objetivo del experimento se puede implementar redes neuronales. Es cierto que no para todo, porque bueno, ya hay métodos muy, muy bien definidos, digamos, que básicamente están relacionados a la física en sí, a lo que se espera, y a métodos estadísticos tradicionales que son muy exitosos. Pero para todo aquello que no se acopla a eso, todo aquello que se puede sacar un provecho de estas técnicas avanzadas, pues básicamente es lo que la gente ahorita está tratando de implementar. Y bueno, vamos a pasar ahorita a lo que es un poco de lo que es la computación cuántica. Y aquí otra vez le doy la palabra a Julio para que nos hable un poquito de lo que, de cuál es la situación con la computación cuántica. Hola, de nuevo. Sí, completamente de acuerdo, por ejemplo, de todo lo que nos estaba platicando Alfredo, es que cuando tú conoces el problema y tienes un modelo y tienes la capacidad de calcularlo, siempre tienes que utilizar tus conocimientos para realizarlo, ¿no? Las redes neuronales es una manera de resolver problemas de los cuales no tenemos idea de cómo resolverlo, pero tenemos muchos datos. Los traductores de un lenguaje a otro es un claro ejemplo de eso, ¿no? Y eso muchas veces es que, a veces es por eso, a veces es porque no tenemos idea de cómo hacerlo, y a veces sí tenemos ideas, pero tenemos el problema de que el problema es un problema NP, que significa que para resolverlo, conforme se va complicando el problema, yo tengo que resolver toda la combinatoria de los problemas que hay para poderlo hacer, y eso es imposible, porque conforme va aumentando el problema, el tiempo que necesito para resolverlo es exponencial. Entonces, ¿qué es lo que hago? Uso inteligencia artificial para hacer una solución aproximada suficientemente buena. Y ahí es donde hay una gran diferencia cuando entramos a la computación cuántica, que hace que ofrece algo que no teníamos. Por ejemplo, cuando tenemos una computadora, en una computadora cada bit de información puede tener únicamente dos valores exclusivos. O es 0 o es 1. Si tenemos un solo bit, podemos tener dos posibles valores. Si tenemos 2 bits, pues podemos tener 4 valores. Si tenemos 10 bits, podemos tener 1024 valores. Si tenemos 20 bits, podemos tener 1,000,000 de valores, ¿no? Y cada uno por separado. Entonces, como podrán ver, van aumentando los bits, pero el número de posibles valores y de posibles soluciones van aumentando exponencialmente y, por lo tanto, el tiempo para procesarlas también. Si nos vamos a las computadoras cuánticas, en las computadoras cuánticas no se utiliza la noción de bit, sino la noción de qubit, que son elementos que pueden tener el valor de 0 o 1, y por lo tanto en un qubit, el qubit va a tener los dos valores al mismo tiempo. Y cuando se les aplica operaciones, van a ir haciendo las operaciones
en forma simultánea. ¿Podemos pasar a la siguiente? Entonces, imagínense que ustedes tienen una serie de operaciones y cada una de las operaciones puedes tener dos posibles valores con que hacerlas. Si nosotros tenemos una computadora cuántica, estamos haciendo la solución de todas las operaciones en forma simultánea. Ustedes pueden decir, bueno, eso se puede lograr con computación, en este, con cómputo paralelo. Pero el cómputo paralelo implica muchas otras cosas, implica que tienes una cantidad de procesadores que estás limitado y que de todas formas tienes que ejecutarlo en cada uno de ellos, mientras que en el cómputo cuántico se ejecutan en forma simultánea y de manera natural. Y cuando uno le dice, no, ahora quiero la solución para este caso particular, automáticamente lo convierte. Claro, hay un montón de problemas todavía prácticos para que estas computadoras cuánticas sean útiles, ¿no? Pero eso permitiría realizar un montón de cálculos que son imposibles de realizar ahorita por el tiempo. Un ejemplo muy clásico son la decodificación. Cuando tú tienes una clave o tienes algo que está codificado, para poderlo descodificar necesitas ver todas las combinaciones que tienes. Si tú pudieras generar todas las combinaciones en paralelo, entonces en un tiempo razonable podrías descodificar. Y es por eso que cuando se anuncia que hay un progreso en computación cuántica, el Bitcoin cae de precio de manera estrepitosa, ¿no? La siguiente página, por favor. Entonces, ahorita las computadoras cuánticas son una realidad a nivel experimental. Y aquí yo quería aprovechar para hacer una breve discusión, ¿no? Las computadoras cuánticas están a nivel experimental. Principalmente hay compañías privadas como IBM y como Google que están desarrollando esas computadoras. Y están ofreciendo, por ejemplo, interfaces donde la gente puede realizar sus programas cuánticos, que en el caso de computación cuántica se llaman circuitos, y ellos los pueden ejecutar en sus computadoras. Y eso me recuerda a lo que pasa con redes neuronales profundas. Las redes neuronales profundas requieren para su operación de grandes cantidades de cómputo. Y ahorita se hacen mucho en unas tarjetas que se llaman GPUs, que son procesadores gráficos que se empezaron a utilizar para los juegos, pero que básicamente hacen operaciones matriciales a una velocidad muy grande para que se vean, porque pues básicamente una imagen es una matriz, ¿no? Lo que vemos en una pantalla, ¿no? Pero, por ejemplo, la plataforma más usual para desarrollar redes neuronales profundas se llama TensorFlow. Es una plataforma desarrollada por Google y la pone de forma gratuita. Y todo mundo puede desarrollar TensorFlow y todo lo puede uno poner. ¿Qué significa? Hay miles de investigadores o millones de investigadores y de desarrolladores produciendo código en TensorFlow y muchas ideas. Pero Google tiene un hardware que se dedica especializado a hacer operaciones tensoriales. Y ese hardware es privado y nada más lo tiene Google y nada más lo usa él con sus datos, que también tiene muchos datos que tampoco son públicos. Entonces, Google aprovecha el desarrollo de toda la sociedad para beneficio de una compañía que está declarada como una compañía que lo que busca es su beneficio, porque tampoco está engañando, ¿no? Tampoco es que sean malos o que sean villanos, ¿no? Y eso también puede pasar con las computadoras cuánticas. Y la manera en que puede no pasar eso es que haya apoyos multinacionales, multiinstitucionales, donde se desarrolle ciencia básica que puede redundar en tener computadoras cuánticas que sean abiertas y que no pertenezcan a nadie. Imagínense si el Internet no hubiera sido creado en el CERN, que hubiera sido por una compañía privada. No habría neutralidad en la red, por ejemplo. Entonces, este tipo de cosas es muy importante y es muy importante ver que todo este desarrollo en ciencia básica multinacional está impactando a todo mundo. Y un ejemplo muy claro es algo, yo vi que mucha gente estuvo muy contenta y muy apasionada por el lanzamiento del SpaceX, ¿no? Hace poquito. A mí me parece terrible porque básicamente están mostrando que un país, el país más poderoso del mundo, con el programa más ambicioso aeroespacial, no puede competir con una compañía privada, un país solo. Y estamos hablando del país más poderoso, o sea, básicamente es decir, las compañías privadas, solas ellas, tienen más capacidad de investigación y desarrollo que un país completo. Entonces se necesitan centros como el CERN, ¿no?
Bueno, esa es un poco mi conclusión sobre esto. Les dejo otra vez la palabra. Gracias. Muy bien, Julio. En dado caso, como Julio comenta, las computadoras cuánticas, aunque ya son una realidad en cuanto a que hay compañías que los desarrollan, pues estamos muy lejos, pues, de realmente poder usarlas como usamos nuestras computadoras en casa, los sistemas de cómputos conocidos. Sin embargo, esto no detiene a los científicos a pensar en sus usos. De hecho, justamente recientemente, hace un par de años, fue publicado un estudio en el cual algunos científicos trataron de usar algoritmos de computación cuántica para optimizar la búsqueda del Higgs. Entonces, usaron algunos de los algoritmos o métodos que usa la computación cuántica para mejorar la eficiencia de detección de señal del Higgs. Y muestran a partir de ciertos gráficos interpretativos que se logra cierta mejora en cuanto a los métodos tradicionales. Esto da alguna esperanza, pues, de que estos métodos no solamente puedan ser usados para optimizar la búsqueda de partículas que ya conocimos, sino en el futuro para ayudarnos a encontrar fenómenos o partículas nuevas que aún no conocemos. Partículas, bueno, para empezar, ahorita uno de los objetivos primordiales del experimento al futuro, en los próximos 10 años, es encontrar muestras de partículas que correspondan a modelos que predicen, digamos, pues, materia oscura. La materia oscura, una de las preguntas que se van en el chat, no se sabe cuál es su composición. Se sabe que se llama materia oscura porque no emite radiación electromagnética, es decir, no emite luz básicamente, pero se llama materia oscura. Se conoce que siente los efectos gravitatorios de la gravedad, por eso se sabe que existe en el universo, por las observaciones de cómo se mueven los cúmulos de galaxias alrededor de esta materia oscura. Sin embargo, no sabemos muchas cosas de ello. Se hace una hipótesis de que si es una materia, puede que esté compuesta de partículas fundamentales. Que esas partículas fundamentales tengan ciertas propiedades que puedan ser ligadas a las partículas que conocemos. Por ejemplo, hay modelos, modelos teóricos, por ejemplo, que se llaman del dark sector o del sector oscuro, en el cual se postula que hay un cierto grupo de partículas de materia oscura que tienen ciertas propiedades, pero que no interaccionan con las materias, con las partículas del, o interaccionan débilmente con las partículas del modelo estándar. Es por eso que que es tan difícil reconocerlas o detectarlas. Pero hay cierta interacción. Entonces, si se asume que hay una interacción entre estos dos sectores, el sector de las partículas de materia oscura y el sector de las partículas conocidas del modelo estándar, hay una cierta interacción débil. Se postula que dependiendo de esa interacción, puede que esas partículas sean creadas, no se detectarían en sí en el experimento, pero debido a esa interacción podrían decaer a partículas conocidas. Entonces, otra vez, reconstruyendo el producto de esos decaimientos, podríamos inferir la existencia de esas nuevas partículas y nos abrirían un campo nuevo para poder entender si existen esas partículas. Por ejemplo, la contraparte de lo que sería el fotón sería el fotón oscuro en este nuevo sector. Fotón oscuro, dark photon, es una de las partículas que muchos de los científicos actualmente se encuentran tratando de encontrar en los datos del CERN, ya sea ahorita o para la actualización del detector que va a empezar a arrojar datos muy próximamente. Entonces, todo este tipo de algoritmos, de métodos, de modelos teóricos, de nuevas partículas, van a ser confrontados recientemente, muy próximamente. Entonces, el mensaje que yo quería dar a la audiencia es que es el momento idóneo para participar en estos proyectos, para poner nuevas ideas, para desarrollar códigos, desarrollar nuevos algoritmos, para la gente que quizás a lo mejor hay gente que dice, a mí no me interesa el bosón de Higgs, no me interesa que sepa la composición de la materia oscura, pero les acabamos de mostrar que tiene relación con muchas otras áreas, ciencias de materiales, física médica, telecomunicaciones, inteligencia artificial y demás desarrollos que pueden también potencializarse desde la física del CERN, pues. Y aprovechar que hay muchos institutos, la Universidad de Puebla, la Universidad de Sonora, la UNAM y otra serie de otros institutos que
tienen grupos trabajando en estos, en diferentes campos del desarrollo de la física del CERN. Entonces, ya sea que estén aquí por esa curiosidad o porque en algún futuro piensan participar en estos experimentos, pues hacerles saber que cuentan con nuestro apoyo en el caso de que quieran, de que tengan dudas. Básicamente, el objetivo de este webinar era el de escucharlos, el de responder ciertas dudas. Tampoco somos expertos en todo, hay ciertas cosas que igual no vamos a saber, pero pues hablar un poco de la experiencia que tenemos en este campo. Ahora, lo que a mí me gustaría, no sé qué piensas, Cecilia, Julio, es, aquí estoy viendo la lista de participantes y me gustaría que alguien hablara de los participantes. Entonces, si alguien puede levantar la manita, le voy a dar abrir el micrófono, por favor, para que sea una pregunta o un comentario en general, ¿qué le pareció? ¿Alguien que se anime de los participantes? Que levante la manita. Ah, ya había alguien que la levantó, nomás déjeme lo ubico. Aquí está, listo. Mailit Diana. ¿Tienes el micrófono? A ver. Ah, espera. Has to unmute. More. Promote. Ahí está. ¿Puedes hablar? Mailit. Creo que está fallándole su micrófono. No lo tiene bien configurado. ¿Alguien más de los participantes que pueda unirse para confirmar que todo que podemos escuchar? Ok. Silvia, por favor. Hola. Hola, Silvia. Perfecto. Te puedo escuchar bien. ¿Quieres hacer un comentario? Yo tengo una pregunta. La puse en el chat, pero voy a tomar la oportunidad para decirla. Se te escucha muy lejos, Silvia. ¿Puedes acercarte un poco más a tu micrófono? ¿Me escuchas mejor? Escucha una música de fondo. Ay, ¿me escuchan mejor ahora? Sí, pues, te acaso de escuchar. ¿Qué okay. quieres? Bueno, quiero aprovechar nomás para decir la pregunta que puse en el chat. Mi pregunta es si hay alguna explicación de por qué no se manifiestan otras partículas, además de los quarks, up, down y el electrón en la materia que porque la materia no está hecha de tipos de cuartos o del muón o de otro tipo de partículas. No sé si tenga que ver con el tipo de caimiento de ellas. Bueno, la lista de partículas elementales, creo que la presentó la doctora Cecilia. Presentó. No escuché la pregunta porque estaba respondiendo otra pregunta. Si me puede repetir, por favor, es que estaba aquí en el chat respondiendo otras preguntas. Sí, ¿me puedes repetir? Sí, maestra. Hola, por cierto. Yo estoy con usted. Mucho gusto. Bueno, mi pregunta dice, ¿hay alguna explicación de por qué no se manifiestan otras partículas, además de los quarks, top down y el electrón y la materia? De hecho, es gracioso porque justamente estaba respondiendo tu pregunta, no me di cuenta que era la misma. Entonces, bueno, te la voy a enviar igual para que, no sé si les llega a todos, espero que sí, cuando las envío la voy a enviar para que quede ahí en el chat. Y te estaba diciendo que justamente esta pregunta es muy interesante. De hecho, la respuesta de que, si quieres puedes hacer un mute en tu micrófono en lo que te respondo para que no se oiga la música. Perfecto. Entonces, la respuesta, le puedes tú hacer un mute, Alfredo, en el micrófono. Perfecto. Así no entra el ruido. Muy bien, entonces la respuesta pues es que no sabemos exactamente por qué hay estas familias de quarks que tenemos, ¿verdad? Hay 6 quarks, bueno, de hecho son más, son 12 si tomamos en cuenta también las antipartículas, o sea, está el up y el anti-up, está el down y el anti-down, está el charm y el anti-charm, etcétera. También de los leptones tenemos, como les decía, el electrón y el positrón, el muón y el antimuón, etcétera. Entonces, no sabemos por qué tenemos estas familias, por qué tienen estas masas diferentes y todo. Por eso es una pregunta muy interesante, ¿verdad?
de la generación de estas familias, que también estamos por eso haciendo experimentos en CERN para poder investigar esto. Pero es importante hacer notar que los quarks up, down y los electrones forman la materia estable, es decir, átomos, ¿verdad? Que forman luego elementos a nuestro alrededor, que son los que vemos en el universo visible. Entonces, sí hay otras partículas, de hecho, que son formadas por otros quarks. Y yo te estaba poniendo el ejemplo aquí en la respuesta, sin, por mencionar alguna. Estoy poniéndote una partícula que se llama Jade Psi, que fue descubierta, de hecho, en dos experimentos aquí en Estados Unidos. Y te la puse como ejemplo porque es una partícula que está formada por un estado que nosotros le llamamos un charmonium, que es un charm anti-charm. Entonces, estas partículas son altamente inestables y es obvio que se crean y decaen rápidamente a otras partículas más estables, que son las que nosotros podemos ver en general, ¿verdad? Pueden ser muones, por ejemplo, ¿verdad? Pueden ser electrones, etcétera. Entonces, no quiere decir que los otros quarks no jueguen un papel dentro del universo donde estamos, pero lo que quiere decir es que estos quarks sí pueden formar partículas, sobre todo, por ejemplo, en interacciones de rayos cósmicos con la atmósfera. Cuando un rayo cósmico que viene del espacio exterior choca contra un átomo en nuestra atmósfera, contra una molécula, pues se va a producir una interacción también, porque muchos de estos rayos cósmicos, de hecho, alcanzan energías mayores a las que podemos alcanzar en nuestros laboratorios. Y entonces se produce una lluvia, una cascada, un chubasco de partículas. Y en esas, todas esas partículas, pues va a haber muchas otras que van de nuevo, ¿verdad?, a producirse muy, muy rápido y a decaer casi inmediatamente, ¿no? Entonces, pero también va a haber otras partículas que son más estables. Les digo, por ejemplo, los muones, nosotros los vamos a poder detectar aquí en la superficie terrestre. Y los neutrinos también, de hecho, están por todos lados. Ahorita nosotros nos están atravesando nuestros cuerpos millones de partículas, entre ellas justamente los muones y los neutrinos, pero no los sentimos pues porque son partículas, ¿verdad?, muy pequeñísimas, que sobre todo los neutrinos casi no interactúan con la materia y entonces atraviesan de hecho nuestro cuerpo y continúan por la Tierra a veces sin interactuar con un solo átomo. Entonces sí existen estas otras partículas formadas de otros quarks, ¿verdad?, y otros leptones, pero les digo, muchas de ellas van a decaer rápidamente. Entonces, lo que yo estaba refiriéndome en la plática es sobre todo a la materia visible, a la materia más estable. Por eso puse más atención en el up, down y el electrón. Ok, espero que haya resuelto tu pregunta y ahorita la envío también escrita para que pues la tengas ahí más y la puedas leer con más cuidado. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguien más que quiera preguntar? Por cierto, acabo de enviar una encuesta para que mientras estén respondiendo, mientras estamos hablando. Ángel. Ángel. Sí, ¿se escucha? Sí, te escuchamos. Adelante con tu pregunta. Profe, ahorita usted estaba mencionando de las áreas emergentes, ¿no? Mi pregunta es, en el CERN, ¿también se están investigando lo que son, pues ya sea los orígenes de los fenómenos cuánticos que suelen aparecer como la teletransportación o el entrelazamiento? Esa es mi pregunta. Si lo están investigando también en el CERN, o nomás se toma como una área auxiliar acerca por computación cuántica para análisis de datos. Sí, bueno, per se no se investigan los efectos, como tú dices, de teletransportación y fenómenos cuánticos. Para eso hay otro tipo de experimentos. En el CERN se buscaría más cómo usar cómo incrementar la potencia, usar la computación cuántica para incrementar la potencia de análisis o encontrar en los datos recolectados nueva física, pues. Básicamente, ese sería su uso, pues. No tanto en sí para estudiar esos fenómenos cuánticos de los que tú estás hablando, que se pueden dar también, pero no, todo depende del desarrollo, del diseño del detector o el experimento en el que estés trabajando, básicamente. Ah, ok. Gracias, profe. Era todo. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más que quiera hacer otra pregunta?
Si quieren levantar la mano, anímense. No hay pregunta mala. Todas preguntas son recibidas. No tiene que ser exactamente de física. Pueden preguntar de la experiencia de cada uno para durante sus estancias en el CERN, de cosas en general. Pues se trata de que si tienen alguna duda que siempre han querido resolucionar, que la digan. A ver, estoy Maylit. ¿Sí? No se escucha tu micrófono. Hay algunas preguntas dirigidas a Julio, por ejemplo. Entonces, Julio, si puedes ir, por favor, a la sesión de preguntas y respuestas. Brian, te está preguntando algo. Estoy aquí, pero no lo veo en el... En preguntas y respuestas. En el chat tenía que preguntó Brian, me dice, Julio Weisman está como participante aún, pero luego no veo las preguntas, no me salen a mí. A ver, yo te las digo quizás, ¿no? Sí. Dice, profe Julio, le dice Brian Valenzuela, profe Julio, lo de lanzamiento del demo 2, ¿podría repetir por qué cree que es un poco negativo? Gracias. Ah, bueno, a mí me parece que es básicamente la claudicación del programa espacial de un gobierno el más poderoso del mundo, o el que tiene mayor capacidad económica, podemos decir, frente a una compañía privada, ¿no? Y es un poco lo que pasa, yo lo veo lo mismo lo que pasa en inteligencia artificial. Si uno revisa las conferencias más importantes en el área de redes neuronales, más de la mitad de los artículos los están haciendo compañías privadas. Y las diferencias es que cuando es una academia o una universidad quien lo hace por el conocimiento. El conocimiento se pone a disposición de todo mundo y luego ya habrá compañías privadas que exploten el conocimiento. Pero cuando lo hace una compañía privada, pues no, la compañía privada tiene claramente un interés de lucro. ¿Sí? A mí me parece que eso es una parte que a la larga puede ser perjudicial, y me parece que por eso es muy importante mantener tanto la investigación como el desarrollo en la academia, y que si la academia no se junta a nivel internacional, ya no puede competir contra las grandes compañías, ¿no? Es mi punto de vista, ¿no? Correcto. Ok, entonces ya aquí está la respuesta. A ver, hay otras preguntas, Cecilia. Una que habían puesto aquí interesante. Dice, ¿cómo es posible que el detector de partículas soporte la energía que genera la colisión entre protones? Si según la doctora Cecilia es 1,000,000,000 de veces superior a la energía del Sol. Perdón, tengo el micrófono desconectado. Sí, efectivamente, pero aquí estamos hablando... Cuando nosotros hablamos de las colisiones de protones, es por eso que les puse aquel esquema del átomo. O sea, ustedes se dieron cuenta de las dimensiones de aquellos protones y de aquel átomo. Estamos hablando de un lugar pequeñísimo que a simple vista no podríamos ver. Entonces, estamos hablando de ese volumen pequeñísimo donde toman lugar estas colisiones, ¿verdad? Y por eso no estamos hablando de que esa alta temperatura esté en algo que nosotros podríamos observar y ver. O sea, está sucediendo a niveles cuánticos muy, muy pequeños, y toda esa energía, toda esa temperatura está concentrada en aquella burbuja de energía a niveles que ni siquiera podemos ver a simple vista. Entonces, es por eso que no hay ningún problema, obviamente, en estar creando estos choques, ¿verdad? Es todo a nivel cuántico relativista, es todo a un nivel que ni siquiera nuestros ojos podrían observar. O sea, nosotros no podemos observar los protones, nosotros podemos ver la materia a nuestro alrededor, pero son conglomerados ya, ¿verdad?, de muchos átomos que fueron formando moléculas, y esas moléculas fueron formando estructuras mucho más complejas. Pero si quisiéramos y si fuera posible ver con nuestros ojos nada más cómo están chocando los protones, pues no lo podríamos ver, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque
les digo, por lo menos no el choque como tal, donde se produce la colisión. Lo que vemos es lo que sale de allá con nuestros ojos, que son los detectores, que ni siquiera vamos a ver las partículas más pesadas, las que se generan inmediatamente, como el Higgs, como el JPSI, como el Z0, no los vamos a poder ver, pero sí vamos a poder ver las partículas hijas, los decaimientos. Estas partículas hijas son partículas mucho más estables, ¿verdad? Son neutrones, son muones, son electrones, son positrones, caones, etcétera. Y cada uno de nuestros detectores nos va a poder ayudar a medir estas partículas. Por ejemplo, el electrón va a decaer en el carolímetro electromagnético. Ahí va a depositar toda su energía y ahí vamos a saber también si es un electrón o es un positrón, porque tenemos un campo de 4 teslas muy, muy potente, ¿verdad?, que va a hacer que las partículas, dependiendo de su carga, se desvíen en una dirección u otra y nos va a permitir medir los momentos también de estas partículas. Entonces, espero, ya me desvío un poco, pero bueno, esa es la respuesta, que efectivamente está muy, muy caliente, pero estamos hablando aquí de dimensiones atómicas, o sea, estamos hablando de algo muy, muy pequeñito. Hay una pregunta, hay varias preguntas. Dice René Flores, ¿hay un líder en cada uno de los proyectos principales? ¿Cuántos integrantes tiene cada equipo? Creo que sí, es muy... yo ya había respondido esa pregunta. Todavía está como dismiss aquí. Pero bueno, vamos a comentarle un poco a todos, ¿no? O sea, realmente claro. Esto es interesante porque el experimento CMS tiene 3,000 colaboradores, algo así, ¿no? Cecilia, son 3,000 colaboradores. Sí, de hecho, ahorita ya estamos, si contamos a todo el mundo de estudiantes, técnicos, ingenieros, 3,000, ¿no? Científicos, es más de 3,500, de hecho. Entonces, se han de imaginar la complejidad que tiene organizar a tanta gente para un fin en común, pues. Entonces, sí, efectivamente, hay líderes en cada proyecto. Por ejemplo, usualmente el detector está dividido en subgrupos. Cada grupo se encarga del desarrollo de cierta parte del detector. Entonces, para cada uno de esos detectores hay un líder del proyecto, que básicamente es el que controla a la gente, el que define las actividades que se van a desarrollar, las responsabilidades y en sí toda la planeación. ¿Cuántos integrantes tiene cada equipo? Pues es muy relativo, dependiendo de la complejidad. Por ejemplo, hay detectores que requieren de la participación de cientos de personas. Hay detectores que simplemente requieren, no sé, 10 personas, 15, 20 personas. De igual manera, los análisis, el análisis del Higgs, por ser de una manera, digamos, una de las prioridades del experimento, pues sí hay muchos subgrupos y muchas universidades trabajando para esos proyectos. Y en cada universidad también, dependiendo de hay, varía mucho, hay grupos de 20, 30 personas, hay grupos de 10, de 5, de 6. Es muy variado, pues, pero básicamente sería la respuesta. Vamos a ver, en caso de que el gravitón existiera, ¿cómo intervendría en el modelo estándar de partículas? Pregunta Carla Yasmín Ramírez. Muy interesante también esa pregunta. ¿No existe la gravedad en sí en el modelo estándar? La gravitación cuántica no es algo que se haya podido descubrir por el simple hecho de que el régimen o el rango donde se encuentran los experimentos del CERN es lo que se le conoce como la escala electrodébil, que está alrededor de los, ¿qué serán? 100 gigaelectronvolts por ahí, más o menos, de partículas o el tera incluso. Para poder observar fenómenos cuánticos se requiere irse a lo que se llama la escala de Planck, que es donde se revelarían algunos fenómenos cuánticos de la gravedad. Sin embargo, de ir a la región donde están los experimentos del CERN, a la escala de Planck, son varios órdenes de magnitud. Entonces, ahorita estamos limitados experimentalmente para poder llegar a esa región, a la escala de Planck. Hay teorías que predicen que, usualmente son teorías de dimensiones extras, que predicen que incluso a la escala del acelerador que ahora tenemos, que es teraelectronvolts, se pueden observar ciertos fenómenos cuánticos. Es decir, que debido a la existencia de dimensiones extras, en alguna de ellas podría haber como que algún resquicio por el cual alguno de los fenómenos cuánticos, como en este caso podría ser el gravitón, podría ser visible en las colisiones del acelerador del CERN. Incluso al inicio de operaciones se suponía, o sea, había ciertas teorías que predecían la creación de agujeros negros microscópicos. Eso sería una
básicamente sería un indicio de algunos fenómenos cuánticos en el experimento. Sin embargo, bueno, estos modelos fueron contrastados con los datos y no se encontró básicamente indicio de que pasara esto. Pero, pues básicamente, eso es. Pues no se descarta, pero pues la gravitación está a órdenes, la gravitación cuántica está a órdenes de magnitud alejado de lo que, de los rangos de que podemos alcanzar en el experimento. Y ese, ok, ¿dónde está? Ah, ya pasó esa pregunta. ¿Cómo utilizar Big Data y cómo se puede acceder a él? Gracias. Ah, ya. Si quieres, Luis Gabriel pregunta, Cecilia, algo del bosón de Higgs. No sé si ya le respondiste. El bosón de Higgs dice que es una partícula escalar. ¿Qué significa esto? ¿Las demás partículas son vectoriales? Ah, perdón. Sí, no, estaba también viendo las otras preguntas. Estaba respondiendo la que tú estabas respondiendo, perdón, en letra. Ya la mandé, pero está bien. Justamente el bosón de Higgs es un bosón escalar porque tiene spin cero. Y al momento es la única partícula que hemos medido con spin cero. Esta es la cuestión. Los otros bosones que nosotros tenemos en el modelo estándar, pues justamente son bosones porque tienen spin entero. Y entonces los fermiones, no les pude platicar todo lo que quería porque pues el tiempo es muy limitado, pero de hecho en la tablita que les presenté del modelo estándar, pues tenemos lo que se llama los fermiones y tenemos lo que se llaman los bosones, ¿verdad? Y tenemos los bosones vectoriales o los bosones de norma, que es el gluón, que es justamente el portador de la fuerza fuerte, es decir, es el que hace, ¿verdad?, que los quarks estén allá todos metidos, ¿verdad?, dentro de estos protones, dentro de estos núcleos, ¿verdad?, o nucleones, más bien, son hadrones, son aquellas partículas que están compuestas de quarks, y entonces, ¿verdad?, ese gluón, su nombre en inglés gluón es pegamento, entonces es el que hace que estén allá pegados, ¿verdad? Hay un principio de confinamiento que dice que los quarks no pueden vivir solitos. Siempre quieren andar en parejas o quieren andar con otros de ellos, ¿verdad? En triadas, en cuatro, en cinco, que son los que hemos descubierto más recientemente en el CERN. Y entonces hay otros bosones como el fotón, que es uno de los más conocidos, que sería el portador de la fuerza electromagnética, ¿verdad? Es el que hace que las partículas, ¿verdad?, cargadas y hablen entre sí. Por ejemplo, es el que hace que los electrones, ¿verdad?, y todas las otras partículas cargadas, los muones, etcétera, puedan comunicarse entre sí. Eso es el fotón. Y están los otros bosones, ¿verdad?, que son los bosones el W y el Z, ¿no? También que tienen que ver con la fuerza débil. Y esta fuerza es menos conocida, la escuchamos menos en nuestro día a día, pero tiene que ver, de hecho, con todos los decaimientos nucleares. Entonces, si estas fuerzas no existieran, ¿verdad?, nuestro Sol, por ejemplo, no estaría produciendo el combustible que está haciendo a través de la fusión. Entonces, son, aunque no los escuchamos muy seguido, ¿verdad?, estos bosones son importantes. Y entonces les digo, la diferencia, por ejemplo, de los fermiones, que son los quarks y los leptones, es que tienen spin un medio, ¿verdad?, semientero, y los bosones tienen spines enteros. Entonces, por ejemplo, estos bosones de norma que les mencioné tienen el spin 1, pero el Higgs es escalar porque tiene spin 0. Es el que hemos medido, el único que tiene spin 0. Correcto. Ok. ¿Cómo se utiliza el Big Data? Vamos a ver, Julio, ¿estás ahí todavía? Sí, aquí estoy. Dice Enrique, ¿cómo se utiliza el Big Data y cómo se puede acceder a él? Ah, muy bien. Es un término que se utiliza cuando uno tiene que procesar datos, tantos datos, y dicen, ¿cuántos datos es Big Data? Pues Big Data es tantos datos que no te quepan en tu computadora, básicamente, ¿no? Sea cual sea tu computadora, ¿no? Así sea un servidor. Y la idea cuando haces un sistema basado en Big Data es desarrollar los mismos procedimientos que a lo mejor hubieras hecho para pequeñas cantidades de datos, de manera que conforme siga aumentando el número de datos, sigas siendo capaz de procesarlos. Y es un reto porque, por ejemplo, en aprendizaje o en procesamiento de datos, procesamiento de imágenes,
pues tienes que determinar cómo procesar los datos y que en forma de streaming. O sea, que vayan entrando, que vayan saliendo, porque no los puedes guardar en tu computadora y no los puedes hacer todos al mismo tiempo. Entonces, lo que se requiere son algoritmos especiales para eso, ¿no? Que son los de Big Data. Una parte importante es, por ejemplo, cuando tienes grandes cantidades de datos, ¿con cuáles datos te quedas, con cuáles no te quedas? Porque no puedes almacenarlos todos. Entonces, necesitas también algoritmos que decidan qué datos son importantes de almacenar y qué no, y nunca se sabe, ¿no? Entonces, necesita uno desarrollar algoritmos. Entonces, básicamente esa es la idea, ¿no? Las redes neuronales convolucionales es un ejemplo de algo que con pocos datos no tiene ningún sentido, no genera nada que sea interesante, pero a partir de varios millones de millones o varios millones de ejemplos, genera modelos con una capacidad impresionante de generalización que no se pensaba que se podrían haber logrado, ¿no? No sé si con eso contesto la pregunta, más o menos. Yo pienso que sí. Sí, estoy viendo que hay varias preguntas relacionadas con otra vez con la parte que yo comenté. Hay como tres que voy a intentar responder las tres al mismo tiempo, ¿verdad? Hay una relacionada, por ejemplo, con cómo se establece el sabor de los neutrinos, tiene alguna relación con los jets, etcétera. Acuérdense que justamente dentro del grupo de leptones yo les dije que estaba el electrón, el muón y el tau, ¿verdad? La diferencia de ellos tiene que ver con las masas y tienen sus neutrinos asociados, ¿verdad? A cada uno de estos. Y efectivamente está el neutrino del electrón, el neutrino del muón, el neutrino del tau. Estos neutrinos, de hecho, se descubrieron por primera vez en Savannah River, ¿verdad? En los detectores nucleares. Fue ahí donde se determinó el neutrino. Y no fue necesariamente porque tuviéramos un detector que podría detectar neutrinos. Como ya les dije, los neutrinos son casi como fantasmas. En esa época, ahora sí los tenemos, pero en esa época no era tan sencillo. Entonces, son como fantasmas, tienen masas tan pequeñitas. De hecho, tenemos cuotas para las masas, ni siquiera tenemos un valor real todavía. Antes creíamos que los neutrinos no tenían masa, pero después hicimos más experimentos que nos indicaron que sí deberían tener masa. Entonces, estos neutrinos son tan fantasmas, tan pequeñitos que les digo, nos están llegando billones de ellos y nos están atravesando y continúan por la Tierra y también entran por la Tierra completamente, a veces sin interactuar con un solo átomo y continúan su viaje por el universo. Había mucha gente, incluso hay tantos de ellos en el universo que había mucha gente intentando ver si esta masa de neutrinos, aunque fuera pequeñita, podría contribuir al misterio también de esa masa que todavía no estamos encontrando el total en el universo. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, sí, los neutrinos están por todos lados. Me pregunta también si tiene alguna relación con los jets. Los jets son chorros de partículas que salen también de estos choques que nosotros hacemos en estos detectores, en estos colisionadores. Y estos chorros de jets tienen muchísimas partículas dirigidas, ¿verdad?, en puntos específicos dentro de los detectores. Y jets, se ven como jets, por eso los llamamos así. Y entonces, justamente, dentro de estos chorros, pues va a haber también neutrinos, por supuesto. Los sabores, ¿cómo sabemos sobre los sabores? Bueno, tiene que ver, muchas de las cosas que sabemos, de hecho, tienen que ver con conservación de energía y momento. Entonces, nosotros podemos, en nuestro experimento, por ejemplo, en CMS, no podemos medir los neutrinos, porque no está hecho nuestro experimento para medir neutrinos. Pero nosotros podemos adivinar que los neutrinos estuvieron allá gracias a estas leyes de conservación. Entonces, cuando nosotros vemos que está faltando energía y momento en una dirección para que todas estas leyes de conservación se cumplan, sabemos que si no hay algo, ¿verdad?, que nosotros pudimos detectar, pero todo lo demás concuerda con que dentro de un cierto error, claro, de que este decaimiento sucedió, entonces lo atribuimos a los neutrinos. ¿Y cómo sabemos que va a ser un neutrino del muón o del tau o del electrón? Pues también tenemos dentro de estas leyes de conservación, hay leyes de conservación del sabor y entonces tenemos que ver, ¿verdad?, de acuerdo a la carga y de acuerdo a la conservación de números leptónicos, que hay un número cuántico que se llama el número del electrón, otro se llama el del tau, otro del electrón, del muón y del tau.
Entonces, a través de esa conservación de números leptónicos, y también hay conservación de números bariónicos, nosotros podemos saber si se trataba de un neutrino del muón o del tau o de un antineutrino, etcétera. Entonces, todo eso se forma a través de leyes de conservación. Espero que haya respondido esta pregunta. Hay otras preguntas, ¿verdad? Nos dice Carla Yasmín, si podrían llegar a chocar electrones con electrones o neutrones con neutrones antes de que se produzca su decaimiento. Bueno, esta pregunta es interesante también. Sí se pueden chocar otras partículas. De hecho, hoy nosotros hablamos sobre todo de los choques de protones con protones, pero hay muchos experimentos en el mundo, ¿verdad? Y en el pasado también, que han chocado otros tipos de partículas. El mismo LHC, les digo, choca iones pesados también. Entonces, por ejemplo, si tú quisieras chocar electrones contra electrones, es posible también. En otro acelerador, por ejemplo, que había, en Hera se llamaba, en Alemania, en Hamburgo, ¿verdad? Se hacían choques, por ejemplo, de electrones con positrones, etcétera, y se puede hacer, y de hecho depende de qué es lo que tú andes buscando y quieras investigar, son las partículas que tú vas a chocar. Si tú quieres hacer choques determinados, lo mejor, como ya viste, es bastante difícil, ¿verdad? Toda la tecnología que está detrás de esto. Y entonces es más fácil que tú separes esas partículas desde el inicio y las tienes que ir acelerando, ¿verdad? Puede ser en un acelerador lineal también, pero entonces necesitas un tubo muy, muy largo, pues porque solo vas a tener una sola, básicamente posibilidad de lanzar, ¿verdad? Tu partícula y que adquiera la velocidad que necesitas y la energía para hacerla chocar con otro tubo que estaría en dirección, ¿verdad? Contraria. En cambio, el acelerador circular, pues lo que hace es que les puedes dar tantas vueltas cuanto quieras hasta que alcance la velocidad a la que tú quieres que vaya para poderlas hacer chocar y obtener la energía deseada. Entonces, sí se pueden chocar otras partículas, por ejemplo, los choques de electrones contra electrones nos daría, ¿verdad?, señales más limpias porque tienes partículas que creemos que son elementales, los electrones no están compuestos de otras partículas y te darían señales más limpias, pero también hay otros problemas, los electrones son más pequeñitos, por ejemplo, que los protones, pueden ir más rápido y entonces radian más, pierdes más radiación. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Pues nos conviene más, en todo caso, los protones que los podemos acelerar, ¿verdad? A velocidades también cercanas a las de la luz sin perder tanta radiación, ¿verdad? Que se llama radiación sincrotrón, porque cuando una partícula cargada viaja a velocidades cercanas a las de la luz, radia bastante, ¿verdad? Y entonces hay bastantes cosas, ¿verdad? Que considerar. Pero lo importante y las partículas que vas a acelerar, pues dependen de qué es lo que quieres medir. Esto también es importante mencionarlo. Y la última pregunta de Germán Aguirre, ya para yo terminar mi intervención aquí, dice que en cuanto a las altas energías que se producen dentro del detector, ¿de qué tipo de material o combinación de estos está conformado por dentro para resistir estas energías y además poder permitir la permeabilidad de las partículas para su detección? Muy bien, esta pregunta también es súper interesante, ¿verdad? Yo quiero dejarlos con un pensamiento en su cabeza, para que también esto quede bastante claro. Cuando nosotros hablamos de que el LHC, las energías que se alcanzan, su energía de diseño es de 14 TeV, teraelectronvolts, ustedes tienen que, porque no hablamos en general en nuestro día a día de estas energías, entonces, ¿qué significa realmente 14 TeV? Bueno, para ponérselos en términos simples, un ejemplo muy burdo, pero que espero que ayude, el Fermilab había un acelerador que era antes del CERN, era el acelerador más poderoso del mundo, antes de que CERN actualizara su detector y lograra 14 TeV. El acelerador de Fermilab, ¿verdad?, que se llama el Tevatron, pues tenía, ¿verdad?, tenía aceleraciones alrededor de un TeV, digamos, ¿no? Los haces. Entonces, ¿qué sucede ahí? Bueno, ustedes se pueden imaginar un TeV como la energía que necesita un mosquito para poder volar. Y ustedes van a decir, ¿cómo? Un TeV es eso, básicamente, grosso modo, es la energía que necesita un mosquito para volar. Entonces, ¿por qué tanto revuelo? ¿Por qué dicen que es
el acelerador más potente del mundo. Serían como la energía de 14 mosquitos volando. Entonces, ¿cuál es esta fanfarria que están haciendo de estas energías tan grandes? Muy bien, la parte importante viene aquí. Esa energía, que aunque sea la energía que un mosquito necesita para volar, otra vez tienen que pensar que está concentrada en partículas subatómicas. Ustedes le están dando esta energía, que aunque sea la que tiene un mosquito macroscópico para volar, la están entregando a los protones. Y esa es la magia, esa es la parte interesante de todo esto. Que aunque para nosotros a este nivel macroscópico 14 TeV no se oiga como mucho, si ustedes pueden inyectar esa energía, aunque a nuestro nivel macroscópico sea pequeño, a escalas microscópicas de los protones, estamos hablando de altísimas energías, porque estamos hablando de que podemos llevarlas a velocidades cercanas a las de la luz, a estas partículas, y entonces esa energía que estamos entregando, ¿verdad?, allá, y que va a producir esta colisión, nos va a poder entregar partículas, ¿verdad?, con una masa, claro, menor que la del total de 14 TeV, ¿verdad?, pero sí con masas muy, muy grandes de partículas que existieron al inicio del universo, pero no existen más porque son muy, muy inestables y ya decayeron a otras partículas. Y entonces, los decaimientos los vamos a medir en nuestros detectores. Preguntaba también Germán que de qué están hechos estos detectores para soportar todas estas energías y partículas y todo. Efectivamente, de hecho, lo más dañino para nuestros detectores, para muchos de ellos, otros son más robustos, pero es la radiación, porque pues estamos produciendo, ¿verdad?, muchísimos choques por segundo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué está sucediendo allá? Pues hay muchísima radiación, ¿verdad?, muchas partículas pasando todo el tiempo por estos detectores, y entonces los detectores se envejecen con esta radiación. Entonces tenemos que hacer muchos estudios a nivel de simulación de Monte Carlo para ver cómo la radiación va a afectar nuestros detectores y entonces hacerlos más robustos para que puedan durar allá muchos años, 10, 15 años. Y también tenemos que hacer pruebas a nivel de detectores, de hacer diferentes detectores, someterlos a altos campos de radiación y ver qué sucede con ellos para ver si la eficiencia del detector se deteriora y de qué manera podemos controlar eso. Muchas veces es necesario reemplazar completamente después de 10, 15 años a algunos de los detectores, completamente. Y ese es el caso del tracker, que es el corazón de nuestro detector. Allá como la radiación y la energía es mucho más alta, ¿verdad? Pues de hecho en este upgrade, en estas mejoras que se están haciendo, justamente ese es uno de los detectores que se va a reemplazar completamente. Y otros detectores se van reemplazando partes, se van actualizando electrónicos, se van poniendo nuevos detectores más precisos a veces, etcétera. Pero algunos de los materiales, por ejemplo, los calorímetros, el hadrónico, puede ser construido, por ejemplo, con plomo y cristales centelladores. Entonces tienes capas, por ejemplo, de plomo, cristal centellador. ¿Por qué tienes estas diferentes capas? Bueno, porque el plomo lo que va a hacer es que tu partícula va a frenarse, ¿verdad? Porque el plomo es muy denso, va a encontrar muchísimas de estas partículas, entonces va a frenar. Y luego tienes tu cristal centellador, porque ahí va a liberar la energía, ahí sí lo vas a poder medir y lo vas a ver. Y luego el plomo otra vez vuelve a frenar lo que haya quedado, y luego otra vez tienes el centellador para ver qué sucedió, por dónde se están yendo todas estas partículas que se están generando, hasta que finalmente estas partículas hadrónicas dejan toda su energía dentro del detector de hadrones. Espero que estos comentarios hayan resuelto algunas de sus dudas. Gracias. No, hombre, muy, muy bien, la verdad. Yo creo que ya respondiste la mayoría de las preguntas. Creo que ya, bueno, queda una todavía. Pregunta Yenitzi Ortega. ¿Qué tan difícil es entrar a trabajar en el CERN? Regularmente los estudiantes podemos verlo muy lejano. Bueno, aquí sí podría decirse que es... depende mucho de la historia de cada quien, pero usualmente el camino más seguido es entrar a una licenciatura en física, después de ahí entrar a un posgrado, una maestría, un doctorado, asociarte con algún grupo de investigación. La ventaja es que ahora en México hay bastantes grupos de investigación. Está Puebla, está la Universidad de Sonora, hay otras universidades en el centro del país que están asociadas con el experimento CERN.
Entonces, esto era algo que, no, que hace algunos años no existía. Entonces, lo que uno hacía era recurrir a universidades en el extranjero para poder participar en los experimentos. Ahora ya es posible mediante los grupos mexicanos que están trabajando allá. Esto en el caso de que la física sea el motivo del estudio que tú tienes en mente. Pero no solo eso, o sea, hay gente trabajando en el CERN que son ingenieros, técnicos, computólogos y demás, pues. Entonces, pero lo que inmediatamente pasa es que estos otras carreras están asociados otra vez a un grupo de investigación por universidad, por grupo. En este caso, sí, Puebla tiene trabajando a ingenieros, a electrónicos, a físicos, obviamente. La Universidad de Sonora está tratando también de integrar físicos, computólogos, ciencias de la computación, también queremos integrar electrónicos para el desarrollo de piezas de los detectores, de la electrónica ultra rápida que está generando. Queremos entrar también a lo de inteligencia artificial, computación cuántica. Entonces, es una rama de diversa de áreas que se pueden entrelazar para poder participar en el CERN. Entonces, mucho depende cuál sea tu objetivo, de qué tú quieres estudiar, de qué te interesa más la física fundamental, la estadística, el análisis de datos, la ingeniería de materiales para los detectores, las simulaciones computacionales, la inteligencia artificial. Es muy variado, pues. Básicamente, hay para todos, vamos a decir. No sé si quieren agregar algo más. Sí, de hecho, a nosotros obviamente nos gusta mucho platicar de lo que hacemos, pero ustedes son el futuro. Y gran parte de este trabajo que hacemos de divulgación de ciencias, además de que nos gusta hacerlo, es más que nada pues para que si hay algunos de ustedes que no sabían de estos temas, que les parecen interesantes y todo, pues se acerquen. Ahora hay muchas universidades como Sonora, ahí está Alfredo, está Julio, Puebla, y hay otros institutos, el CIMVESTAB en México, etcétera. Hay muchos lugares ahora que justamente tienen estas carreras, y nosotros de hecho salimos a dar pláticas. Bueno, desafortunadamente ahora con el COVID estamos pues más bien encerrados, pero en algún momento esperemos que podamos salir y podamos retomar esta labor de ir a escuelas, de dar seminarios. Si ustedes tienen en sus escuelas y quieren algún seminario, nos pueden invitar y vamos con todo gusto. Nos pueden decir qué tema les gustó para que platiquemos. Y entonces, pero ustedes, los necesitamos a ustedes. Ustedes son los jóvenes, ustedes son el futuro del país. Necesitamos personas entusiastas, que les guste la ciencia. Es una carrera, pues hay que exige mucho porque pues hay que trabajar largas horas y todo. Pero no es realmente, cuando ustedes hacen lo que les gusta, no se siente como trabajo, más bien se siente como algo divertido por lo que les están pagando. Entonces es bastante bueno. Pero les digo, al inicio de la conferencia dejamos nuestros correos electrónicos, nos pueden contactar con todo el gusto del mundo. Y si tienen más preguntas o alguna sugerencia, algún comentario para mejorar estos webinars, ¿verdad? Y también si quieren que propongamos otros temas en el futuro para que hagamos algún otro. La idea es que, les digo, estos temas son muy vastos, muy extensos y es muy difícil cubrirlos en solo un webinar, pero la idea es que se vayan con algún conocimiento, que se vayan con algo nuevo, que espero que hayan aprendido algo del día de hoy. Y que vean que existen posibilidades y oportunidades para todos ustedes. Y nosotros como mexicanos, de hecho, pues hemos tenido que viajar mucho, ¿verdad? Debido a esta área que tenemos que ir, a donde están los aceleradores de partículas. Entonces, es una carrera muy bonita porque les permite conocer otras culturas, aprender otros idiomas, conocer otra gente. Se trabaja codo con codo con personas de todo el mundo y entonces es también algo muy bonito porque ahí hay una muestra muy clara de que se pueden hacer cosas muy grandes si todo el mundo, no importa la religión, no importa la raza, no importa el idioma, se pone a trabajar para un fin común. Y eso es también lo bonito de esta área de física de partículas. Muchas gracias a todos, de verdad, por estar aquí, haber asistido al webinar. Sí, igual mis agradecimientos para los participantes, que todavía hay un grupo importante de que está todavía conectado. Y sobre todo para los invitados, para Cecilia, para Julio,
que pues en un tiempo récord casi preparamos este webinar para ustedes y que seguramente seguiremos haciendo, aprovechando, bueno, las tecnologías y que en este tiempo pues las congregaciones físicas no son posibles, pues también aprovechando la tecnología y también en parte, ¿por qué no?, darles temas de discusión para que quizás un poco sacarnos fuera de todo lo que está pasando y concentrarnos en los temas interesantes y que a ustedes les interesa y responder sus curiosidades. Entonces preguntaban si el video se va a subir. Sí, el video está grabándose. En algún momento lo va a poner en algún lugar público. Y yo creo que Zoom debe tener alguna función para mandar ese mensaje o ese link a todos los participantes. Entonces yo lo enviaré para que todos ustedes lo tengan. Entonces, por el momento, pues básicamente es el mensaje, agradecer y... No sé si quieran despedirse con algo, Julio, Cecilia. Hay dos preguntas más que todavía no se han respondido. Una es que yo puedo responder de Josué sí. Gómez. ¿Sería posible trabajar en el CERN siendo químico y no físico? Por supuesto. En el CERN también lo increíble del CERN es que pueden trabajar muchísimas personas de muchas áreas, incluyendo químicos, incluyendo biólogos, incluyendo ingenieros, computólogos. Hay empresas incluso privadas que vienen a CERN también porque quieren hacer algunas investigaciones que a veces están relacionadas con física de partículas. Y de hecho CERN tiene también un departamento donde se crean nuevas compañías y pueden ser de personas dentro de CERN y personas externas a CERN. Entonces sí es posible, no es exclusivo para físicos, ¿verdad? Hay muchísimas áreas que se conjuntan ahí justamente como ya lo platicaron también Alfredo y Julio, ¿verdad? Necesitamos muchas áreas ahora con lo del COVID también, pues se necesitan biólogos, químicos, físicos, etcétera. Y ahora con todas las herramientas, ¿verdad? De Big Data y de inteligencia artificial y todo, muchos de los campos de hecho se conjuntan y se vuelven uno solo. Entonces sí es posible hacer eso, trabajar también como químico. Y esta es para Julio. Ah, creo que Julio... Ah, Julio ya respondió una pregunta. Dice, para usar. Sí, perfecto. Ok, entonces creo que eran todas las preguntas. Julio, no sé si quieres decir algo final. ¿Quieres promocionar tu maestría? Sí, muchas gracias a todos. La próxima vez procuraré no estar haciendo cambios mientras estoy conectado para que estemos mejor. Innovando. Y agradecer a todos y contarles que ahorita vamos a empezar con una maestría en ciencia de datos en la Universidad de Sonora. Alfredo forma parte del cuerpo académico que está dentro de la maestría. Mucha gente que ha sido investigador del CERN ha terminado como data science leader en muchas compañías, por ejemplo, en IBM, en Google, en muchas de las compañías grandes, HP. Porque precisamente tratar este tipo de datos con tales cantidades de datos y con tantas dificultades prepara mucho a la gente para el área de ciencia de datos. Entonces, pues va a ser un área que estemos desarrollando también dentro de la maestría en ciencia de datos. Y bueno, si les interesa, chequen la convocatoria. Falta una semana para que se cierre, así que... Ahí ponles el link de... Apúrense. Sí, les voy a poner les pongo el link en el... Voy a poner el link en el chat, ¿no? Sí, ahí pones. Igual si no son ellos, tienen algún conocido que le interese y a lo mejor ya no. Sí, aquí está, ¿no? Directamente esa es la página del programa de maestría. Ahí adentro se encuentra la convocatoria y los pasos son bastante simples, ¿no? Y sí es sí es muy interesante los datos del CERN y todo lo que es investigación básica. Genera mucha investigación aplicada y muchos resultados que luego llegan por manera de maneras inusitadas, ¿no? Claro, claro. Sí, no. Hay otra pregunta ahí. Francisco nos está preguntando, Francisco Campos nos está preguntando si la edad es problema para entrar en el CERN. No, claro que no. En el CERN hay de todas las edades, básicamente hasta niños y bebés. Hay un jardín de niños ahí adentro del CERN para los hijos de los trabajadores ahí del CERN. Entonces hay de todas las edades, desde los más pequeñitos hasta los más viejitos.
yo trabajo con un profesor ahorita que debe de estar alrededor de los 80 y tantos años y está yendo en su bicicleta todos los días al laboratorio y está más energético que nosotros. Y entonces no hay una edad restrictiva. Les digo, CERN trata de ser un ejemplo de buen comportamiento, de hacer las cosas bien, de incluir a todo el mundo, de que no haya racismo. CERN trata de ser un ejemplo de que una sociedad podría funcionar bien si todos simplemente nos ponemos a trabajar en un fin común sin ser racistas y etcétera, que ahorita estos problemas están pues muy, muy marcados, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos también. Y entonces trata de ser un ejemplo. Entonces no hay restricciones de edad, no hay restricciones de raza, no hay restricciones de carrera. En principio, todo el mundo es bienvenido al CERN. Lo importante es nada más buscar un grupo que ya esté, es la forma más fácil, buscar un grupo que ya esté conectado con el CERN, pues para poder hacer la transición, la entrada un poco más sencilla, ¿no? Esa sería mi recomendación. Perfecto. Pues yo creo que ya se alargó mucho. Perdón, Alfredo, ya nada, Manuel acaba de poner una última pregunta y yo creo que con esto cerraríamos, ¿verdad? A ver, va para ustedes, dice la pregunta del millón. ¿Creen en Dios? Dice aquí Manuel López. A ver, pues tú empieza. Bueno, yo no creo en Dios, pero es una cosa personal y creo que es completamente independiente de los trabajos de investigación, ¿no? Pues, esta pregunta es una pregunta muy interesante, pero es una pregunta también que yo respondería con otra pregunta. De hecho, yo te preguntaría a ti, ¿qué es Dios? Y si lo exponemos como el Dios que de la religión, etcétera, que es un ser todopoderoso que está ya básicamente controlando todo lo que sucede, pues esta visión dentro de la ciencia es difícil de acomodar, porque recuerda que la ciencia básicamente parte de poder explicar de forma razonable a través de leyes, a través de teorías, a través de experimentos, lo que nosotros podemos ver, ¿verdad? Alrededor de nosotros, en nuestro universo, etcétera, o inferir. Entonces, esta imagen de Dios, de un ser todopoderoso controlando todo, pues es un poco, te digo, difícil de acomodar dentro de la ciencia. Sin embargo, es importante decir que hay físicos que fueron muy, muy importantes, tipo Albert Einstein, que no descartaba, digamos, esta idea de Dios, pero hay que tener cuidado otra vez. Creo que Einstein no pensaba en este Dios religioso, sino pensaba en un Dios como en un universo que se pudo crear siguiendo todas estas leyes de forma elegante, etcétera. Creo que lo pensaba más en estos términos de que él era de aquellos físicos románticos que creía básicamente que con unas cuantas ecuaciones simples se podría describir todo lo que existe en el universo, y creo que su pensamiento, ¿verdad? Porque mucha gente dice Einstein era uno de los físicos más inteligentes y creía en Dios. Sí, pero hay que tener cuidado. Esa imagen, creo que era esta imagen de un universo elegante regido por leyes que en principio, si nos esforzamos y seguimos haciendo experimentos y desarrollando tecnología, podamos tal vez entender en algún momento. Entonces, pero no está peleado. Conocemos científicos que sí creen y son religiosos, etcétera, y son bienvenidos. Les digo otra vez, en CERN y nosotros, los científicos, no podemos, ¿verdad?, ser petulantes y decir, no, eso no existe, eso no sirve. Para ser científico hay que ser curioso y hay que tener la mente abierta, pero lo que es importante es que hay que seguir, obviamente, las reglas, hacer experimentos, ver las teorías. Ustedes pueden tener la teoría más bella que existe en el universo, pero mientras no se compruebe a través de un experimento, pues va a ser nada más una cosa muy bella, pero no va a ser demostrable y entonces no va a servir para mucho. Entonces, el experimento es una parte bastante importante de la ciencia. Espero que haya dado la opinión que más o menos, se responde la pregunta. Sí, pues mi opinión es muy parecida a la tuya. O sea, básicamente sabemos, bueno, al menos mi punto particular de ver las cosas, que hay muchas cosas que no son,
que no se entienden, pues que están que incluso un poco fuera de nuestro alcance. Lo que estamos haciendo con los experimentos del CERN y con otros experimentos es tratar de cada vez responder un poco más las preguntas. Pero no se ve que haya un límite, pues siempre va a haber un cierto grado de cosas que siempre vamos a estar preguntando, lo que le llama la curiosidad, básicamente. Entonces, si eso uno lo quiere ver como que todas esas, el final de ese camino es llegar a algo como un dios, pues está bien, porque al final de cuentas eso va a hacer progresar a la ciencia. Si otros quieren ver a Dios como una figura en que apoyarse para momentos difíciles, pues también está correcto. Entonces es muy subjetivo, digamos. Como dice Cecilia, una cosa no está peleada con la otra, pueden coexistir, y al final de cuentas, pues depende de la interpretación que cada uno le dé. Entonces, a ver si no confundimos. Yo creo que está bastante bien. Perdón, hay algunas preguntas más. Joaquín Leiva está reclamando de por qué no le responden a su pregunta. Perdón, Joaquín, lo que pasa es que hay muchas preguntas, tanto en la sección de preguntas y respuestas como en el chat. Entonces, estamos intentando responderles aquí a nivel de en vivo, y también al mismo tiempo yo estoy intentando responderles sus preguntas con el chat. Entonces, a veces pues se nos pasan algunas, pero a ver, Joaquín Leiva dice, Albert Einstein dice es una piedra, dice es un fraude. ¿Qué piensan sobre Tesla? Entonces, hay que, en la ciencia, como en todos lados, por desgracia, pues ha habido muchas personas, ¿verdad?, que utilizan la ciencia. No es un científico que sabe todo y solito hizo todo, no. La ciencia siempre se apoya de otros datos, de otros experimentos que sucedieron en el pasado y de nuevos experimentos que se están creando, y es una colaboración. Las cosas que hemos podido responder normalmente vienen de una colaboración. A fin de cuentas, al final, a veces hay premios Nobel que se ganan, hay personas que reciben todas estas cosas. Einstein, de hecho, yo no diría que es un fraude, es uno de los físicos bastante importantes. Creo, de hecho, a él le dieron justamente el premio Nobel por el efecto fotoeléctrico, no por su teoría de relatividad, ¿verdad? Y que es por la que la mayoría de la gente lo conoce, ¿verdad? Fue la explicación del efecto fotoeléctrico lo que básicamente le dio esto. Y de hecho, Einstein no creía en la física cuántica, decía que Dios no juega a los dados, ¿verdad? Porque a él no le gustaba este comportamiento probabilístico, ¿verdad? Azaroso. Él era, les digo, uno de los físicos románticos que creía que con unas simples ecuaciones iba a poder describir todo el universo exactamente, decir por dónde pasa una partícula, cuál es su momento, cuáles son sus características, su energía, etcétera. Y la cuántica no permite hacer eso. Y no permite hacer eso no porque no tengamos, ¿verdad?, la tecnología para medir estas cosas, sino que la física cuántica, ¿verdad?, simplemente es una teoría probabilística. Entonces, no podemos hablar de cosas concretas, ¿verdad? No podemos decir a dónde se encuentra exactamente el electrón, en qué punto en el espacio, con qué energía, con qué momento. Y cuando lo podemos decir, hemos, como se dice, colapsado la función de onda y lo hemos traído, ¿verdad?, a nuestra realidad, digamos. Pero mientras no lo midamos, solo podamos hablar de probabilidades. Y a Einstein no le gustaba mucho eso, lo cual es gracioso porque él fue uno de los padres de la física cuántica, ¿verdad?, a través, de hecho, de la explicación del efecto fotoeléctrico, de que la luz se comporta como estos cuantos con una determinada energía y a partir de ahí se generan muchísimas cosas. Tesla fue una persona increíble, obviamente, más relacionado con la cuestión de Tesla, ¿verdad? Estamos hablando, sí, de la electricidad, todo esto. Él era también un físico romántico en cuanto a que él quería, de hecho, que la electricidad, cuando él estuvo trabajando para desarrollar todas estas cuestiones de electricidad, él quería que la electricidad fuera gratis para todo el mundo. O sea, él era una de las personas que hacía cosas increíbles y que quería que fuera para todo el mundo. Era realmente un visionario, estaba muy adelantado para su época, pero pues por desgracia vivimos en general en mundos capitalistas donde mucha gente pues los guían más que nada pues los dineros y todo, y entonces pues él al final, pues su sueño obviamente no se realizó, pero es un físico también increíble y yo lo aplaudo. Entonces, también hay otra pregunta aquí de Joaquín Leiva, ¿por qué tienen a Shiva fuera del CERN?
Shiva efectivamente es uno de los dioses, me parece que de la cosmología o algo así, ¿verdad? O del universo en India. Y es, lo tienen afuera del CERN, pues justamente porque está conectado con la ciencia, ¿verdad? Y fue un regalo del gobierno chino al CERN. Si nosotros en México, por ejemplo, les regaláramos alguna estatua de nuestros dioses aztecas, ¿verdad? O de nuestras culturas prehispánicas, por supuesto que lo recibirían. O sea, CERN es muy receptivo, les digo, intenta incluir todas las culturas, todas las personas, y entonces, bueno, esa es, eso es por lo que se tiene, fue un regalo y bueno, el CERN lo puso y lo recibió y está ahí en este, para que todo el mundo lo vea, ¿no? Muy bien, bueno, pues creo que hemos respondido en general, espero que la mayoría de las preguntas, les agradecemos mucho la paciencia, ¿verdad? Y sus preguntas, su interés. Probablemente Alfredo en un futuro no muy lejano pueda a lo mejor invitarnos nuevamente a crear otro webinar con temas interesantes para ustedes. Déjenos saber, tienen nuestros contactos y qué tema les interesaría, si les gustó, etcétera. Ya les puso también un cuestionario ahí. Y pues nos dio mucho gusto tenerlos aquí hoy. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su paciencia. Son muchas preguntas y no podemos a veces responderlas todas, pero esperamos haber respondido la mayoría. Gracias a los organizadores, a Alfredo, a Julio y a todos ustedes por haber hecho esto posible también, porque sin público no se hace nada. Ustedes son los más importantes. Gracias. Sí, justamente es lo que estaba pensando, que este sería como un primero de una serie de webinars sobre estos temas. Estoy viendo que hay mucho interés en temas muy específicos, entonces quizás en una futura sesión convenga entrar en detalle sobre uno de los temas que más les llamó la atención. Ya tengo aquí algunas de sus respuestas de la encuesta. En general todo les llamó la atención de todo, pero en general lo que se nota también es que la mayoría también quiere seguir participando y seguir escuchando estos temas. Entonces, igual, yo agradezco a los dos, a Cecilia, a Julio, excelentes explicaciones y participación. Y pues yo creo que aquí cerramos, ¿no?, el webinar. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, Julio. Gracias a todos y nos estamos viendo. Hasta luego, gracias. Adiós. Bye.